estamos aquí, buenos días, bienvenidos, casi las 11 menos 20 de la mañana, en directo Canal Sur Televisión, la mañana de Andalucía. Conectados con el corazón a los mejores sentimientos para ayudar en esta ventana abierta a todas y todos. Es un placer decirte que estamos de enhorabuena, ¿eh? Que está con nosotros Germán Navas, el mejor fisioterapeuta del mundo. Aquí está. Hola, buenos días. Besos. Que ha venido la mejor psicóloga a verte, Gisela Larraqui. Rafael Soto, que viene el hombre incluso malito, con conjuntivitis. ¡Qué grande! Abogado con Club de Fan, Rafa Soto, gracias por estar aquí. Si habéis visto la última peli de Clint Eastwood, él es la voz. Él es quien dobla a los grandes, Gary Cooper, Marlon Brando. Pero además, indudablemente, es el mejor médico, es Manuel Pardo. La mejor y más elegante de las abogadas, Pilar Pérez Lanzar. Ya se ha recuperado, ya está a pleno rendimiento. Si es que alguna vez no lo estuvo, es la mejor psicóloga, Paula Pérez. Quiero que vayáis, por favor, este fin de semana hay que ir a la Rambla, ¿eh? Hay que ir a la Rambla. Es un pueblo entrañable, un pueblo con un paisaje muy bonito, pero yo me quedo su gente, con su paisanaje. Le voy a presentar a su embajador. Sí, señor, el embajador de la Rambla, que está aquí conmigo. Sí, vente, amigo, compañero, por favor. Pasa, pasa, pasa a tu casa. Pasa a tu casa. Últimamente todo me rima. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo me llamo Francisco Alcaí Muñoz. Francisco, ¿cuántos años tienes? 76. ¿Cuántos años has currado en tu vida? 52. ¿Cuántos hijos tienes? 4, los más maravillosos del mundo. ¿Cuántos nietos tienes? 7. ¿Cuántos bisnietos? Bisnietos ninguno. Todavía no. Todavía no. ¿Cuántos kilómetros corres cada mañana? Pues normalmente hago 7, 8, 9. Una vez corriendo, otra vez andando. Depende de la gana que tengo. 9 kilómetros. ¿Cuántos años me has dicho? 76. Tú eres un ejemplo. Vamos a conocer tu pueblo. Yo quiero ir a la Rambla, pero hace tiempo que no voy. Recuérdame, ¿por qué tengo que volver yo a Pues lo mejor que tiene la Rambla es la gente, que es maravillosa. Eso es solidaria y buena gente. Hay que conocer el Museo de la Cerámica. Hay que conocer el Museo de la Cerámica. Es una preciosidad. Hay una cerámica magnífica. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Hay dos imágenes maravillosas, que es el Cristo de la Expresión y Nuestro Padre Jesús, de Juan de Mesa. Y hay una cosa que hemos, bueno, contado muchas veces en Andalucía Directo, por ejemplo, son los botijos, ¿eh? La artesanía y la cerámica es característica de la Rambla. Yo trabajé en eso hasta 22 años. ¿A qué te has dedicado tú entonces? Primero en eso, pero me gustaba más el de estar detrás de un mostrador y atender a la gente. Y en el momento que tuve oportunidad me salí, y ese es mi trabajo. Ajá. Ese es mi trabajo. Pero a ti hay algo que te gusta mucho más de la vida. Yo lo sé. ¿Quieres que te lo presente? Venga, venga. Venga, venga. Vente conmigo, amiga. Vente conmigo. ¿Cómo te llamas? Antonia. Antonia. Francisco, que está viendo el mundo entero, tu familia por supuesto, supongo, pero desde luego Andalucía por testigo. ¿Qué le quieres decir a tu 55 mujer? 55 años llevo al lado de ella y todavía la quiero más que del primer día. Así es, así es. No, no miento, ¿eh? No miento. De hecho, en el autobús el conductor ha tenido que parar varias veces para llamar al orden. Claro, claro. Me pone unas comidas maravillosas. Ha trabajado 35 años en una cocina metida para sacar a mi hijo adelante y darle una carrera. Los cuatro tienen carrera. Uno arquitecto, otro es ingeniero técnico, otro ingeniero técnico y otro que estuvo 8 años estudiando, y ese es camarero. Ese es camarero. Bueno, pero digo la realidad. Pero son maravillosos. Este último que tengo, Antonio, que se llama... Díselo a la cámara. Un santo. Díselo a la cámara ahí. Díselo a Andalucía, que la tienes allí. Un santo es mi Antonio. Un santo. Y voy a decir una cosa, yo lo imagino... he recuperado, estaba un poco perdido, lo he recuperado y lo tenemos en casa, que es maravilloso, maravilloso. Si me está oyendo y si me está viendo... Tenía una pareja que tenía una pareja y ha acabado con ella, pero vaya por casa. Eso, pero lo hemos recuperado. Lo hemos recuperado, que estaba un poco perdido. Ya. Yo me imagino el día que se te declaró, ¿no? Porque es un poco como pregonero, ¿no? Él lo dice con un énfasis y se expresa. ¿Recuerdas aquel momento?
Pues no lo sé porque... No me digas que no lo sabes. Era, eres... Tenía 14 años. ¿14 años? ¿Pero cómo es posible eso? 14 sí, sí, años. Sí, sí, sí. Yo, y yo, o sea, yo 20. Fuiste, y yo 20. Tú 20. Dijiste, a ti me veía pasar. Venía detrás hasta que... Ajá. Vente un poquito para acá, vente un poquito. No, no, para allá, no, espérate, espérate. Para allá después, para allá después, para la cámara. Para allá después. 20 añitos. Esto no sería como, como entonces, ¿no? Que fuiste directamente y dijiste, la niña para mí me la llevo ya... No, lo que pasa no, es que no, estaba... No. Estaba paseando en una novena que se hacía, ¿no? Y allí en la puerta de la parroquia y la vi y digo, ay, madre mía, esta es para mí, esta es para mí. No, no hubo duda. Y desde entonces estamos juntos. Bien. Entonces estamos juntos. Ella tenía 20 años. 14, yo tenía 14 y el 20. Mira, tengo 76. Ya verá. Te voy a decir una cosa. Es verdad lo que he dicho del autobús, que han tenido que parar porque yo te he visto con él ahí, me he acercado y no te dejaba, no te deja, no te deja, ¿eh? No me dejas, demasiado me agobia. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde vas? No, te vayas a caer, no, no te agobia, no te hagas tú ahora la. Interesante. No, no, si no es eso, pero que te vayas a caer, no hagas esto, subí, tiende la ropa, que te puede caer. Porque, está porque no me interesa perderla, no me interesa perderla. Por eso es. Está claro. ¿Eh? Oye, ¿qué le quieres decir tú a él? Que te lo ha dicho todo. Que él lo ha dicho todo, pues que yo lo quiero muchísimo. En un momento... Es una cosa, el estómago dice que se gana a los maridos. Eso lo ha hecho mi señora y eso está riquísimo, probarlo, probarlo ahora. Los cañotes son tuyos. Sí, lo he hecho yo. Lo ha hecho especiales para Canal Sur, ¿eh? Lo ha hecho especiales. Bueno, yo sé que para ti Canal Sur es muy especial también. Hombre, sí, sí. Sí, yo veo telediario, sí, todo lo, todo, yo tengo el Canal Sur siempre puesto. Bueno, pues fantástico, pues bienvenidos a vuestra casa. Este programa se hace por vosotros y para vosotros. Y este programa en especial lo veo todos los días, lo digo a mi mujer. Muchas gracias. Todos los días, ella lo ve menos porque tiene que arreglar de comer y eso, y, pero yo... ¿Pero tú se lo vas contando? Yo se lo voy contando. Sí. Hoy había no sé qué, hoy había no sé claro. Cuánto y te lo va... Ya el Fernando ha soltado una lágrima, ¿qué? Que no, espérate, que se ha contenido, esas cosas, sí, lo propio. Dale un besito con tu marido, anda. Hombre, ahora mismo. ¿Alguna vez... Espera. Que te llena un poco abajo. Sí. No te venga abajo. No me vengo. A eso estoy yo ahí, para animar. ¡Ay! Espérate, dale, que le ha dado el beso, pero contándomelo a mí. Dáselo ahora. Ahora sí. ¡Ahora sí, familia! Por favor, acompañadme. Muchísimas gracias. Sois unos primores. Hoy es viernes de homenaje y pensando... Mientras hablaba con vosotros, pensando en vuestras vidas, en vuestros testimonios, porque, oye, lo contamos como tal, con naturalidad, con gracia incluso, pero hay una vida, ¿eh? Hay una vida intensa, una vida de compromiso, una vida de valores, una vida de esfuerzo, de trabajo. Pues precisamente las personas que tienen semejante currículum vital son las protagonistas de nuestro homenaje. Hoy es viernes de homenaje. ¿Para quién será? Ya sabéis lo que ocurre los viernes. Que vamos a la puerta de la casa de alguien que desconoce lo que va a ocurrir, llamamos y de repente se encuentra con un ser querido que quiere decirle algo. Y además, con su ídolo musical de la mano. Que a lo mejor te toca a ti, ¿eh? Que a lo mejor llaman a tu puerta hoy, no lo sé. Sí te voy a adelantar algo. Nuestros protagonistas son unos abuelos. No te digo más. Porque yo hoy sí lo sé, que el viernes pasado lo pasé fatal. Digo, ¿dónde me lleváis? Yo sí hoy sé algo más. Me dice, pero es que no te lo decimos porque luego se te escapa, es verdad. Yo es que soy muy malo para guardarme las noticias. Llevo toda la vida contando cosas y... Pero no lo voy a decir, ¿eh? No lo voy a decir hasta que llegue el momento. Bueno, vamos esta mañana hasta Huetortájar, en Granada, para ayudar a una familia que tiene muchísima necesidad. Las chiquillas, Ángela, 5 años. Rocío, 2 años. Aquí tenéis a las dos niñas con sus padres. Literalmente dice su padre, vamos para atrás. Mis hijas pasan hambre. Eso es lo que dicen sus padres, no pueden más. Necesitan ayuda ya, ya. Para la normalidad de ese juego en familia, de ese momento, pues entrañable, ¿no? Y que a lo mejor repetís hoy o mañana durante el fin de semana con vuestros hijos, para que sea plenamente normal, necesitan alimentos, lo básico, y no ocurre lejos de aquí. Pasa, en concreto, al lado de tu puerta, en este caso en un pueblo de Granada, que se llama Huetortájar. La historia de quien veis, del padre, es muy dura. Perdió la visión de un ojo cuando era muy chiquillo. 12 años tenía, era muy niño, muy niño. El problema es que se fue de cacería y por lo visto hubo un accidente y perdió un ojo. Las gafas de este... la carita de la niña, yo a pesar de los píxeles, yo... ¿Qué queréis que os diga? A mí me llega al corazón... El solo hecho de poder distinguir la silueta de los niños, de ver sus manos, de ver su vida, sus juegos, de ver cómo se acercan
a sus padres. Lo que sí os pido es que no os parezca un día más, ni una ayuda más, ni un caso más de Tiene Arreglo, que todos son igual de importantes, igual de excepcionales. Desde luego para mí lo son, ¿no? En fin, que te hablaba del padre, que quiero conseguirle, aunque nos las ha pedido, unas gafas nuevas. Pero sobre todo quiero que llenemos el frigorífico de esta familia y que no pierdan la casa, porque ya lleven 4 mensualidades y se ven en la calle. Es, por ejemplo, hoy, viernes festivo en Sevilla capital. Pues hoy que quizás nos estás viendo porque no vas al trabajo y te encuentras con esta familia, haz lo posible por ellos, lo posible. No pienses que es poco, cualquier aportación es decisiva para nuestra causa solidaria de hoy. Enseguida estaremos en Huetortájar. Antes hay una madre desesperada, lleva 5 años queriendo saber qué le sucedió a su hijo. Lo único que sabe es que hubo una llamada desde el mar. Su hijo se embarcó con unos amigos y desde el mar llamó a su madre y le dijo, literalmente, no me dejes morir en el mar. Por favor, mamá, no me dejes morir en el mar. Eso fue lo último que le dijo a Remedios. Y este es el testimonio de la madre. Mamá, por favor, pide socorro a la Guardia. Y yo decía, ¿a dónde? A la Guardia Civil. Que estamos muy mal, mamá, no me dejes morirme en el mar, por favor. Y ya está. Y ahí se le acabó la comunicación del teléfono. Intentamos llamar por teléfono. Ya no sabía más. Ya no sé, no sale este teléfono para nada. Se siente desamparada. No entiende por qué a los 3 días se cierra el caso. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el motivo de la pregunta? ¿Simplemente un accidente náutico, una tempestad o hay algo más? Ella se pregunta por qué se deja de buscar cuando alguien dice que la embarcación fue localizada en aguas jurisdiccionales de Argelia. ¿Qué ocurrió? ¿A qué se enfrentó? ¿Con quién se encontró? ¿Por qué tanta rapidez por cerrar el caso? Son las preguntas sin respuesta para una madre angustiada, una madre coraje que, sin embargo, no ha dejado un solo minuto de su vida, como es natural, no ya de pensar en su hijo fallecido, no. También en pensar qué pudo ocurrir. Pide justicia, pide investigación, pide ser escuchada. Y para eso está Tiene Arreglo, para que los andaluces que objetivamente necesitan ayuda y su voz consideran que no es suficientemente oída, tenga un eco, una resonancia en tu vida, en la de todos. Hoy vamos a escuchar, por supuesto que sí, a Remedios. Pero antes, 10:52, nos piden paso con urgencia desde Málaga, al parecer. El mal estado de una alcantarilla provoca malestar continuo en la vida de los vecinos. Olores nauseabundos, aseguran. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se acomete? ¿Por qué no se soluciona? Pues porque están los saneamientos debajo de una servidumbre de paso que, según los denunciantes, ha tapado una vecina. Es decir, ha cerrado el camino y además ha cubierto de cemento u hormigón las alcantarillas, de manera que cuando se atascan no hay forma de entrar a acondicionarlas porque la vecina dice, no, esta es mi propiedad y aquí no entra nadie. Esa es la denuncia. Yo quiero escuchar ambas partes, por supuesto, ¿eh? A ver qué ocurre. Este tipo de mediaciones y de acercamientos no son, como ya sabéis y comprobáis cada mañana en Tiene Arreglo, nada sencillos, pero ojalá con nuestros abogados y con el sentido común y la buena voluntad de todos consigamos solucionar el problema. Ahí tenéis imágenes de cómo fue cubierta la alcantarilla. Las fotografías que tomaron los vecinos afectados y que están a esta hora con Amanda Párraga. Adelante, Amanda, buenos días. Buenos días, Fernando. Pues me encuentro en la azotea de una de las vecinas que están sufriendo este problema por el tema de las aguas fecales. Y no sé si ya lo estáis viendo de fondo. Hoy, además, la charca está un poco más llena porque, bueno, lo que hace la vecina es quitarla con un tubo que lo saca a otra calle. O sea, es decir, los vecinos están afectados, los de esta vivienda, que son 4, pero es que la propia denunciada también sufre estos malos olores. Llevan alrededor de unos 9 meses y va para largo, porque bueno, ellos dicen que han intentado hablar con ella y que no se soluciona este problema. Las tuberías están atoradas, llenas de cemento, eso afirman los vecinos, y que ellos han pedido paso para poder desatascarla, pero que la vecina les dice que no pueden pasar, que esto es su propiedad y que por aquí no entra nadie. Y así viven pues día a día. Ahora mismo, cada vez que hace una ráfaga de viento, viene un olor, de verdad, Fernando, que es insoportable, además lleno de moscas, de mosquitos, y ellos temen que cuando llegue el verano, pues esto vaya a peor. Así que bueno, esta es lo que los vecinos quieren denunciar. Uh-huh. Y sobre todo lo que le quieren pedir a la vecina ya no es pelear por este paso de servidumbre, si es de ella o es de ellos, no, sino que por favor les deje entrar, claro, para poder desatascar estas tuberías y acabar con el problema y poder dormir en sus casas, porque dicen algunos que han tenido incluso que irse a vivir durante una temporada fuera de casa de familiares. De su hogar. Sí.
Estamos viendo el camino, por cierto. Hay una verja al fondo, está cerrado y vemos sí. el problema con ese está plástico cerrado verde. A cada canto, vamos, no se puede pasar. Pero no se puede pasar lo llamativo manera. Es que, claro, también afecta a la propia teórica propietaria de este lugar. Digo teórica porque de no, hecho, no manejo todos hecho, los datos. De hecho, quiero lo enterarme. Que es la charca que se forma, Fernando, está en la propiedad de la denunciada por los vecinos. O sea, que le afecta. Si te parece, Amanda, vamos a escuchar el testimonio de los afectados, de los denunciantes, de quienes nos llaman a Tiene Arreglo en el siguiente reportaje. Casi un año llevan sufriendo inundaciones de aguas fecales en sus casas cuatro familias de Colmenarejo. He estado más de seis meses sin poder entrar a mi casa, nada más que para acostarme porque el peste me tiraba para atrás. Tenía el bate, yo no podía hacer nada, yo lo hacía en un cubo y iba a tirarlo a la cantarilla. Y luego me echaba el agua aquí. Y me entraba la tropezada, pero decía que me faltaba la vida. Era peste. Es que... ¿Cómo lo estás sufriendo hoy? Yo mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Mucho más. Que nadie sabe lo que yo estoy pasando. Me entró la... Yo me iba a morir ahí. Yo me iba a caer seca en el suelo. La vecina de detrás ha realizado obras en lo que los vecinos afectados aseguran que es un paso de servidumbre. Y esta obra ha atorado las tuberías de desagüe y la arqueta está destrozada. Aquí está el portón, que es el paso de servidumbre, hacia todo esto que estoy señalando de amarillo, hasta el final. Nos han cerrado el paso con un portón, no nos dejan de limpiar las arquetas, que como podéis ver está todo infectado, malos olores por la noche. Hemos estado seis meses con las aguas fecales dentro de la casa, mis padres son mayores, personas, hemos tenido que ir a casa a mis hermanos a lavarlo, a mi tío que está enfermo también. Es que llega el verano y ahora no. Esto es un criadero de moscas, de mosquitos, pues infecciones, 40.000 cosas, y mis padres ya son mayores. Lo único que le pido es que me deje de entrar y a limpiar eso, y que me deje lo mío descubierto, que quite toda la mezcla esa, todas esas cosas, es lo único, y no le pido nada malo. Por lo que yo he pasado, no se lo deseo a nadie. Claro, es el olor, las plagas, el hecho de vivir en tu casa, la que has pagado o estás pagando, y no poder disfrutar de ella por el pésimo ambiente. Y luego el desencuentro con la vecina y saber además, según la denuncia que nos trasladan, que ha ocupado una zona que no le pertenece. Según, insisto, la denuncia. Me gustaría, y es la esencia de Tiene Arreglo, hablar con la parte aludida, que además también tiene el problema en su propia vida. Amanda Párraga, ¿con quién estás? Pues mira, Fernando, me encuentro con los vecinos afectados. Si te parece, te los voy a presentar uno a uno y empezamos con Mercedes, que ella es pues una de las afectadas y de verdad lo está pasando fatal. Incluso le ha afectado a su salud, ha perdido muchísimos kilos porque sufre cada día el olor y dice que le da mucha pena no poder estar en su casa tranquilamente. También está con nosotros José Manuel, está también Marcos y bueno, el resto de los vecinos que viven en estas cuatro casas que hay aquí. Te he presentado a Mercedes y si te parece hablamos Gracias, con Amanda. Ella. Buenos días, Mercedes. Buenos días. Mercedes, me alegro de saludarte, soy Fernando, buenos días. Igualmente, buenos días. ¿Qué edad tiene, Mercedes? Pues 78 voy a cumplir. 78, ¿cuántos años llevas viviendo en esta casa? Pues más de 35. Más de 35, ¿y siempre has tenido este problema o es algo reciente? No, ahora, es reciente de hace un año. Reciente de hace un año. Este y no... Uh-huh. Y no puede una entrar para adentro. ¿Y qué es exactamente lo que ha pasado, Mercedes? Cuéntame tu versión. Que se ha roto la tubería. Ajá. Y no me dejan de entrar, llamé un camión y me dijeron que no entraba ahí para nada. Pagué el camión y se fue. Y esa zona que tú conoces hace décadas, porque tú has vivido prácticamente la mayor parte de tu vida allí. Esa zona, la zona aquí, donde está la alcantarilla, claro. ¿Eso es un terreno público, es una servidumbre de paso o pertenece a la propiedad de la vecina? No, de paso, sí. De paso. Yo lindo con una vereda. Sí. Y además tengo un metro más que dejó cuando hicieron la caja. Sí. Y también tengo 60 centímetros. Ajá. Igual que ella. Sí. Mi vecina. Sí. Sin embargo, ella ha ocupado una parte que no le corresponde. Ha ocupado todo, la ha cogido todo. Ya. ¿Y dónde está la justicia? Que yo no la veo. ¿Es que no hay justicia? ¿O es que hay justicia nada más que para los ricos? Mercedes, y una pregunta. Cuando tú dices, ella ha cogido todo, yo he visto que hay como una verja a la entrada, ¿no? O en la entrada. Ella pues un portón que he puesto ahí de 5 metros. Bueno, y cuando ella estaba haciendo la obra, tú no le dijiste, oye, no puedes hacer eso, que esta es propiedad de todos, o de nadie en todo caso. Claro que...
Claro que se lo dije, que eso era de cuatro vecinos y el paso no lo podía cerrar. Ya. ¿Y qué te contestó? Que eso era suyo todo. Que eso era suyo con todo. Con toda su cara. Ya. Y ahí debajo hay una alcantarilla, que es el saneamiento ahí de todas las casas, ¿correcto? Sí, le han echado cuatro camiones de arena, después le pasaron una máquina desde que se pasa que pesa mucho. ¿Una pisanadora, supongo? Sé, eso. Sí. Y luego ha cogido y le ha echado a la tubería, ajá, mezcla, una valla y le echaron otro camión más de arena. ¡Qué barbaridad! O sea, que han taponado por completo los saneamientos. Ya. El saneamiento lo han roto ellos mismos. Y han hecho una poza de agua que aquello da susto. ¿Y el peste que hay? Una poza de agua. Decía, hay arreglo que me arreglen a mí, por lo menos eso. Ya. Vamos a por ello. Para eso se llama el programa de la mañana de Canal Sur, Tiene Arreglo. Vamos a por ello y por eso hemos atendido vuestra llamada. Lo que pasa es que sería fundamental hablar con la vecina. La vecina, ¿qué te dice? ¿Se aviene a razones? ¿Tiene voluntad de arreglarlo? No, se viene. No. Dice que eso es suyo, que eso es suyo y eso es suyo. Ya está. Pero el problema del olor también lo tiene ella, Mercedes, ¿no? El problema del mal olor que hay en el ambiente. Claro, si lo tiene al lado. Claro. Es que en mi casa había rata y en casa de mi hijo de arriba también. No me digas. Rata, mosca, atella. Mosquito, mosquita de esas chiquititillas que pican como demonios. Ya. Así que... Un año y pico, me dices que llevas así, soportando plaga y el mal olor. Bueno, pues la verdad que es intolerable, desde luego por la información que manejamos. Yo he ido a Hacienda, escúcheme usted, y he ido a todos los lados, y nada me dice nada de nadie. Ya. Eso te iba a preguntar, Mercedes, ¿vosotros habéis denunciado esta situación a quien corresponda o no habéis hecho nada todavía? No, mi vecino sí. Tu vecino. Pues vamos a hablar con ellos, Amanda, a ver qué han hecho para que los abogados les puedan asesorar. A ti. Sí, si te parece, José Manuel sabe mucho del tema y, bueno, él te puede contar mejor qué pasos han dado para solucionar este problema. Adelante, José Manuel, buenos días. Soy Fernando, adelante. Mire, sí, nosotros ya hemos echado varios escritos, en urbanismo. Y tenemos los papeles ahí y no nos han contestado nunca, ni se han dignado siquiera a venir aquí y a mirar cómo está el tema. También, como ha dicho mi madre antes, llamemos un camión y estas familias pues se negaron rotundamente a que nosotros pudiéramos desatascar a la alcantarilla, porque son registros. Sí. ¿Eh? Y entonces ahí han echado casi 50 centímetros de zahorra, un mallazo del oso y 50 centímetros de hormigón. Ya. Y han tapado luz, agua y saneamiento de nosotros y de los vecinos que también están afectados. Y claro, pues hemos tenido 4 meses el problema de aguas fecales, mis padres son mayores, yo también tengo 51 años, tenemos un tío con 4 ictus cerebrales, que se da de cuerpo, se mea, y hemos tenido que ir a casa de mi hermano a lavarlo, porque es una persona que está cuidándola todos los días, porque no se puede valer por ella misma, y no han tenido la dignidad siquiera de dejarnos, por lo menos, de solucionar este problema. José Manuel, cuando hay una inundación, dígame, cuando llueve mucho, etcétera, cuando se atasca en definitiva, ¿por dónde salen las aguas fecales? Eso suele salir por el váter, por el lavabo y por el lavabo. En el patio tenemos un registro y por ahí también sale, que es lo que ustedes han visto antes. Estamos viendo fotografías efectivamente de los restos de las aguas fecales. Sí. En el suelo del patio, no sé, incluso si del interior de la vivienda, ¿no? Esto es absolutamente... Ha llegado casi arriba porque tenemos un pequeño escalón y eso ha sido lo que ha evitado de que entre dentro de la vivienda, pero vamos, él pertenece a la vivienda también. Y así hemos estado 4 meses. José Manuel, y cuando le pedís explicaciones, porque primero, si la obra que han hecho es como tú describes, no tiene ningún sentido, incluso ni para ellos. Ya. Cuando tú les pides explicaciones, ¿qué te responden? Nada, pues me dan larga, así de claro, me dan larga. Incluso al hermano le está afectando. Y fíjese, si no le importa al hermano, imagínese usted lo que le importamos nosotros. Ya. Es que ni ella misma, porque es que ella misma tampoco tiene, no sé, no sé ni cómo explicarlo siquiera. Humanidad, simplemente humanidad, un poco de humanidad, porque viven personas mayores.
y están afectando a más vecinos. Arriba mi hermano también le salía las aguas fecales por arriba, porque es un tubo y está atorado, porque eso tiene que estar ya completamente como macizo, vamos, macizo tiene que estar. Claro. El agua es lo único que corre algo. José Manuel, y llevamos una pregunta. Ya mucho tiempo. Sí. Si la vecina aludida, públicamente ahora mismo denunciada por vosotros, sí, sí, decidiera dejar pasar, ¿vale?, para que se intervenga en las alcantarillas, en el saneamiento, ¿vosotros estaréis dispuestos a costear esa intervención? Pregunto. Sí, sí, claro. Si no nos queda otro remedio, claro que tendríamos que hacerlo. O sea, que estas familias sí tienen la voluntad de pagar y de arreglar el problema sí o sí, simplemente de acceder a esa zona de colindante. Claro. Ya veremos aunque ellos... si es de ellos, si la finca es de uno, si el terreno que se ha ocupado tiene derecho ya a hacerlo o no. Digamos que eso es complementario. Lo urgente es solucionar el problema. Claro. Personas enfermas, claro, personas mayores, niños, problemas de salubridad, plagas y un olor insoportable. Eso hay que solucionarlo urgentemente. Y estos vecinos, abogados, tienen la voluntad de hacerlo, pero no les dan opción. No les abren la puerta. ¿Qué pueden hacer, Pilar? Hola, buenos días. A ver, en principio, claro, se ha hecho como una especie de pozo ciego y claro, bueno, sanitariamente el doctor os puede informar mucho más de los perjuicios que podáis tener. Aquí, efectivamente, como dice Fernando, habría dos focos para solucionar el tema. Uno sería sanitariamente y el otro legalmente. Cuando se constituye una servidumbre de paso, la ley la protege, porque efectivamente se establecen y se constituyen para que sean compartidas entre todos los vecinos colindantes y que sean de uso, de buen uso de todos ellos. Sí. En este caso, hay procedimientos judiciales preparados y que la ley establece determinadamente para que esos, se determine que esa construcción que ha realizado no es legal, que está ocupando un parte de una servidumbre y que por lo tanto tendrá que retirar esa obra. En principio, eso es un procedimiento de juicio verbal que tendrían que iniciar en el juzgado, ya, evidentemente. ¿Qué ha dicho? Si os parece... Dime, cuéntame. Perdona, Fernando. Él se llama Marco, Fernando. Adelante, Marco, buenos Hola, días, Fernando. Soy otro afectado. Te explico. Digamos, la parte realmente importante de todo esto es limpiar ahora mismo eso. Claro. Porque esto está, el procedimiento judicial está ya en marcha. O sea, ya ha habido dos careos, ha habido una serie de... O sea, que esto está completamente en marcha. El juicio se puede será dentro de 6 meses, un año, cuando sea. Sí. La parte principal sobre todo esto es limpiar eso, nada más. Después ya el juez decidirá si es suyo, si no es suyo, si... o lo que sea. Eso prácticamente es lo de menos. ¿Queréis una la solución importante inmediata? Es limpiar eso. Limpiar, que no huela mal en es tu que vida. Lo pagamos nosotros. Que no hay derecho, porque que no haya plagas. Incluso otras veces, antes de estar ese portón puesto, se ha atorado porque por las pendientes que tiene la tubería, que es pequeña, se atora con frecuencia. Bueno, con frecuencia, cada 2, 3, 4 años puede ocurrir, ¿no? Y hemos entrado otras veces, se ha limpiado, nunca había ningún problema. Un segundito, Marco. Desde que... Perdóname un segundito que te interrumpa, porque lo que queremos sobre todo es intentar también escuchar a la otra parte para poder conciliar y mediar en la medida Ojalá que podamos que sea escucharla. Posible. Vamos a intentarlo. Amanda, ¿hay posibilidad de hablar con algún vecino Fernando, de la precisamente casa? Mientras que estábamos haciendo el directo, aludida, se ha personado aquí un miembro de la familia. Me parece que es el cuñado de Mari Carmen, que es la propietaria de la casa, si te parece. Estupendo, vamos se a hablar mucho con él, que me parece que se encuentra aquí. Exactamente. Perfecto. Buenos días, 11 y 8 minutos con la intención de mediar, de poder solucionar los problemas que así nos requieren los ciudadanos Buenos que nos días. Llaman a Tiene Arreglo. Nos encontramos en esta mañana en Málaga. Amanda, ¿con quién estás por fin? Cuéntame. Pues mira, él se llama Pepe, tú eres el cuñado de Mari Carmen, que es la propietaria de esta vivienda, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que dice Mari Carmen? Porque ella está trabajando y no puede estar aquí. ¿Qué es lo que dice ella a todo esto que están reclamando los vecinos? Yo lo que creo que esto había que haberle dado ya una solución por parte y parte, y entre los vecinos llegó un acuerdo, porque son vecinos que se conocen de toda la vida de Dios, y yo creo que esto no es ley, ni es humano, ni por parte de uno, ni por parte de otro. Pero quien tiene que decidir esto es Mari Carmen, la que tiene que dar permiso a que se desataquen estas tuberías. Mire usted, yo he estado en EMASA preguntando, y EMASA esto lo va a recepcionar de adentro de un mes o 1 mes y medio. Porque yo estoy hablando precisamente, antes de ayer estuve yo hablando con un técnico de EMASA y esto lo va a gestionar dentro de 1 mes o 1 mes y medio. ¿Y qué solución propone EMASA?
por la solución que propone Maza, que cuando eso tendrán que tener los enganches cada uno donde digan los técnicos de Maza, que fue la empresa municipal la que se hará cargo de toda la urbanización, porque ahora mismo esto es tanto agua potable como aguas fiscales, es privado. Está por mediación de una comunidad, de la asociación de vecinos, lo como está toda la vida. Y tú que hablas más a menudo con Mari Carmen, ¿por qué Mari Carmen se niega que entre los vecinos a desatorar las tuberías? Pues mire usted, eso habría que preguntárselo a ella, yo no soy quien para responder eso. ¿Usted no lo sabe o no quiere responder? No, es que no lo sé, porque yo no soy el propietario de aquí. Yo simplemente me han llamado un compañero de usted para que venga. Yo desconocía totalmente el tema, me han llamado para que venga, yo estaba haciendo cosas y me ha hecho el compromiso para que venga. Y aquí estoy, usted pregunta lo que tenga que preguntar y yo le contesto según lo que sepa. ¿Y usted estaría dispuesto a hablar con Mari Carmen para que, bueno, intente llegar a un acuerdo que sea rápido, no que haya que esperar a la justicia que diga que si se puede entrar o no se puede entrar? ¿Estaría dispuesto? Mire usted, aquí ya ha habido dos diligencias. Y entonces la última diligencia, los abogados por parte y parte han quedado ellos porque están esperando unos papeles del catastro. Y entonces entre los abogados han quedado en un acuerdo de hablar ellos y cada uno hablar con su cliente para ver lo que para ver lo mejor que se puede hacer y lo mejor que se puede proponer por parte y parte. Porque yo lo que no veo bien es que una persona y que dos vecinos se tengan que estar disgustados, porque esto no es ley. Porque además, yo no sería capaz de vivir así. Claro que no, y además aquí vive una mujer, además aquí vive una mujer mayor, que es la madre de Mari Carmen, y por lo que tengo entendido, porque he estado hablando con ella, ella lo está pasando fatal. Apenas puede subir las ventanas de su dormitorio, no duerme bien por las noches, porque es que le queda lo que es la charca esa, casi, nadie, vamos, pero mire usted, a dos pasos. Esto es una situación que no es agradable para nadie. Esto es una situación que no es agradable para nadie. No es ni para Mari Carmen ni para la madre de Mari Carmen, no es agradable para nadie, porque yo creo que esto no se tiene que haber llegado a estos términos, porque las personas hablando se entiende y somos humanos, y no había que haber llegado a estos términos, ni hay que llegar a mano de la justicia, ni hay que llegar a mano de nada, las personas hablando se entiende. Cuando hay personas razonables, las cosas no se pueden hacer como se deben de hacer a la fuerza, porque la justicia está por otras cosas, entre vecinos se tienen que hablar ellos y llevarse bien, y eso. Y entonces yo lo que intento es que esto no había que haber llegado a esta situación. No había que haber llegado a esta situación. Porque yo, de verdad se lo digo, yo soy incapaz de vivir en estas condiciones. Porque cuando tú te levantas, en tu casa lo primero que ves es al vecino. Y tú, yo sería incapaz de llegar a esta situación. Porque mírate, aquí, vamos a ver, aquí se puso el portón este, aquí se pidió un permiso de urbanismo. Urbanismo ha pillado y ha estado, tardó 3 meses en dar permiso. Sí. Vino la policía e hizo intervención de todo, dio la autorización para poner el portón. Dio la autorización para poner el portón legalmente. El portón se puso. ¿Le quiere escuchar? Se puso el portón. Entonces, está legal. Vino la policía, vinieron todos. Y yo lo que no creo, yo lo que de verdad le digo, yo lo que de verdad le digo, que esto de tanta policía, tantos follones, tantos líos, es que esto ya había que cortarlo de una manera. Pepe. Fernando, cuando tú quieras puedes hablar con Pepe, porque Pepe ya te está escuchando. Pepe, buenos ¿vale? días. Así que... Buenos días. Soy Fernando Pepe, el presentador de Tiene Arreglo, el programa de Canal Sur Televisión. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho varias cosas, Pepe. Te agradezco primero que estés con nosotros. Te agradezco que hayas querido ser portavoz de tu cuñada. Y te agradezco... No, yo te di usted portavoz porque me habéis llamado, vaya. Bueno, yo, pero has respondido positivamente diciendo, o sea, que has querido lo que acabo de decir. Que has querido tú, nadie te ha obligado a hacerlo. Y por otra parte, te agradezco mucho, Pepe, tus palabras. Palabras que hablan de conciliación. Palabras que hablan de acercamiento. Palabras que hablan de una buena disposición al arreglo. Lo que ocurre es que, claro, los vecinos, y entiendo que este es un problema, como tú bien indicas, que afecta a todos, también a tu cuñada y a quien se encuentra allí, los vecinos ya están desesperados, Pepe. Lo único que piden es que se abra la puerta, y ellos incluso nos han dicho ahora, Pepe, que pagan ellos la reforma de la alcantarilla, para que por lo menos se acabe con el mal olor. De ahí el llamamiento que te hace Amanda, a ver si puedes contactar con tu cuñada, cuando sea posible. Hombre, para que permita por lo menos eso y solucionar el problema de inmediato. ¿Tú cómo lo ves? Mire usted, yo estuve precisamente antes de ayer, estuve hablando con el abogado que lleva el caso por parte nuestra y está en contacto con el abogado que ellos estuvieron, con el abogado eso, y entre ellos
van a intentar por parte y parte hablar unos con uno y otro con otro. Ajá. Para buscarle una solución definitiva a esto. Bien. Y entonces, entre los dos, eso me dijeron a mí antes de ayer, que entre abogados que lleva la parte nuestra y el abogado que va por la parte de ellos, sí, porque se trata ya entre compañeros de abogacía, van a intentar para pillar y buscarle una solución a esto, la mejor que tenga. Y quiere que yo... ¿Cuál solución es? Porque yo he venido a hablar con ella y hablando se entiende la gente. ¿Eh? Yo la conozco desde chica y yo tener que llegar a un juzgado y a meterme en pleito por un metro que es mío y que ella lo quiera en propiedad de ella, no. Eso sí no es. Eso es lo que usted ha dicho, usted ha venido dos veces con nosotros a juzgado. ¿Eh? Y los vecinos se tienen que llevar bien, yo estoy de acuerdo, pero ella ha sido la que ha dicho que eso es suyo y los quiere. ¿Y por qué? Si eso yo tengo mi saneamiento puesto ahí desde el 83... y tengo mi tubería por ahí porque eso es mío y me pertenece, porque ella me lo tiene que quitar. Como yo le dije, Mari Carmen, déjame mi paso abierto, que eso ha sido siempre de todo, es una vereda y yo no tengo mi escritura. Ella no tiene absolutamente ningún papel. Ella lo único que tiene es que es una supuesta heredera, en el juzgado está, que vaya y mire los papeles, la madre, una supuesta heredera que no tiene nada, nada. Y ella ha hecho ahí todo lo que le da la gana. Ahí ha sembrado árboles, ha atascado las arquetas, ha hecho obras, ha puesto todo lo que da la gana, ha faltado el paso que ahora me lo han puesto más alto y se me está metiendo el agua, la mierda en mi arqueta, se me ha partido mi patio, allí que va a llevar las arquetas mías, ¿cómo está? Y tener yo que llegar a este pleito por ella y viniendo a hablar con ella como yo vine a hablar con ella, me dijo que yo me buscara mis derechos, que ella se buscara los suyos, yo con unas escrituras que lo tengo registrado, y ella que no tiene absolutamente nada, porque no tiene nada, ¿eh? Encima dice que los vecinos nos tenemos que llevar bien. Por supuesto que yo me llevo bien. Yo no soy conflictiva. Nunca jamás he vivido aquí 14 años y aquí tanto los vecinos que lo pueden decir. Nunca he tenido un problema con nadie, ni me gusta. Yo estoy aquí porque ella me ha metido. Y el acuerdo que hay es que yo quiero eso como estaba, absolutamente como estaba. Y los dineros que yo me he gastado, que me los devuelva, que me lo he gastado, sin tenerlo, lo tenía para que mi niña terminara la carrera. Y me lo he tenido que gastar para buscar un metro de tierra, que es lo que tengo, mis derechos. Mis derechos. Y los quiero. Y ahora el juez dirá lo que sea. Y usted no diga que los vecinos lo tenemos que llevar bien porque yo me he llevado bien con toda la que se lleva malamente. Está bien que lo diga también, Pepe. Está bien que lo diga. No he insultado a nadie. Yo creo que he intentado hablar en condiciones. Efectivamente. Ni a nadie. Porque yo me llevaba bien. Porque yo jamás le he faltado respeto a nadie. Nadie está faltando, Pepe. Nadie ha faltado, Pepe. No. Un segundito. Quiero escuchar a Pepe, por favor. Quiero hablar con Pepe porque Pepe yo creo que... Y me parece un poquito injusto, ¿no? Porque Pepe está pagando de alguna manera una responsabilidad que no le corresponde. El hombre quiere expresarse en los mejores términos y con buena voluntad. Lo que ocurre es que es su cuñada. No. Que es su cuñada quien debe de responder, entiendo yo, Pepe. Exactamente. Eso es mi cuñada. Y que mi cuñada es la que tiene que estar aquí, pero está trabajando y esto tiene que haber sido un día que estuviera ella. Es la que tuviera que responder. Yo simplemente sé lo que es porque yo... Porque yo prácticamente es porque me ha llamado su compañero de que venga, su compañero usted. Yo, ajeno a todo el tipo, he tenido que dejar cosas que hacer para venir. Y aquí estoy yo. Yo bueno, puedo de, pues Pepe, lo que yo vamos conozco. A hacer una cosa. Fernando, Fernando. Dime, Amanda, dime. Mira, si te parece, él sí. Dice que no ha hablado con Mari Carmen y que no sabe algunas cosas. Yo sí he hablado con Mari Carmen por teléfono esta mañana. Ajá. Y me gustaría, y ella me ha pedido que cuente lo que yo, bueno, lo que ella me ha contado. Por supuesto, claro, que eso es lo que yo deseo, su versión, claro. Vale, bueno, pues su versión es que ella me asegura que en todo momento intentó ir por las buenas, que ella habló con los vecinos y le dijo que ella le daba permiso para entrar en su propiedad, porque ella todo el tiempo asegura que eso no es un paso de servidumbre, sino que es de su propiedad, para que los vecinos cambiaran la instalación que tienen para que la pusieran a la general, porque por lo visto el saneamiento pasa por su parcela y debería de pasar pues, por lo que es la instalación general de saneamiento que está al otro lado de la calle. Entonces ella sí le autoriza en todo momento y le da permiso para que entren unos técnicos y hagan esta obra de nueva instalación para que pase por la general, pero en ningún momento dice que le va a dejar entrar para desatorar lo que es las tuberías que están actualmente puestas. Porque ella ha intentado ir por las buenas y dice que son los vecinos los que han ido pues por las malas y por eso están en esta situación. Eso es lo que me ha dicho Mari Carmen. Ya, esa es la versión de Mari Carmen. A ver esto qué dice la vecina. Es un paso que tenemos los tres, los cuatro vecinos. Y lo tenemos para eso, para saneamiento, porque tenemos saneamiento que yo pedí mi autorización al ayuntamiento en el año 83, que yo tengo mi papel. Y tuve que pedir un permiso porque tuve que romper la carretera para pasar mi saneamiento, porque antiguamente eso era un pozo ciego lo que había. Y resulta de que tenía... El saneamiento, como se atoraba el pozo ciego, lo pasemos, pedí un permiso al ayuntamiento y tengo mi saneamiento pedido a la general. Y por eso está la arqueta ahí. Y vine a hablar con ella.
Mari Carmen, no me pongas el portón, no me tapes el paso. Si tú quieres poner portón, ponlo donde tú quieras, donde te den permiso, que es lo único permiso que tiene, un permiso para poner un portón de 2 metros y medio, no de 4 y pico, y cerrar la entrada. Eso es el único papel que ella tiene. Que se la da urbanismo, que se la haga, yo ya no lo sé. Ocurre, pero que eso está ya aquí de pasado, desde el 83 están las arquetas ahí puestas. Lo que ocurre, insisto, a pasarlo a la general. Y que ella en ningún momento se ha puesto de acuerdo con nosotros, eso es mentira, claro. Lo que ocurre, insisto, por todos los vecinos, y yo creo que más allá, entiendo yo, José Manuel, más allá sí. de quien lleve la razón sobre la propiedad, lo importante, como decía además Marcos hace un momento, es solucionar lo más urgente, ¿verdad? Hombre, claro, es el problema del mal olor y de la alcantarilla y de la inseguridad. Pero que yo le digo una cosa, que ella no lo que está hablando, lo que le ha dicho a su compañera es incierto. Eso es totalmente incierto. Lo iba a dar una llave, pero a mi vecina, a nosotros no, porque nosotros no nos hemos metido en que ella haga su obra. Nosotros nunca nos hemos metido en que ella haga su obra y le arregle la casa a su madre que se le iba a caer encima. Nunca, Pero ella ha querido apropiarse de una cosa que no es suya. A mí me da igual que haga Disneylandia, me da exactamente igual, Porque nosotros tenemos papeles y ella no. También voy a decir una cosa, aunque esté feo decirla. ¿Usted sabe lo que dijo por cerrar el portón? Porque era también. Porque mi madre con 78 años sembraba marihuana. ¿Usted se cree que una persona con 51 años y otra con 30 y tantos puede decir de una persona con 78 años que mi madre siembra marihuana en el callejón, que por eso la ha cerrado también? Y ahora que no diga que ella sabía muy bien sabía ella, que eso era... Ahí estaban los registros. Los registros sanitarios están ahí. Los registros de la red general. Le ha echado 50 centímetros, ya le dije, 50 centímetros de zahorra, un mallazo del oso y 50 centímetros de hormigón. ¿Y usted se cree que soy derecho? Hay que intentar, hay que intentar, la verdad, en la medida de lo posible, hay que intentar, Amanda... tener la versión, hablado contigo de la cuñada de Mari Carmen, porque me da que Pepe tiene aquí un papel de mediador que el hombre pues se siente un poquito como... Sandra, que ella ponga por delante los papeles, que eso es propiedad privada y que es suyo. Está clara el discurso y la postura de los vecinos denunciantes. Calla, que se lo hará el que hay, que es familia que está en el PP. Yo ya ahí no me meto. Yo lo único que digo es que ella a mí me lo pueda justificar, que eso es suyo. Y que esa propiedad es privada suya, como ella dice. Bueno, vamos eso a... Eso es una vereda. Yo tengo mi escritura que está registrada. Vamos a... Y eso es una vereda. Y yo lindo con esa vereda. En todo lo que son cuestiones personales... Y en esa vereda tengo yo mi saneamiento. Yo os agradecería que no entrásemos, más que nada porque no tengo a la persona aludida para poder defenderse. Por lo que creo, José Manuel, por lo que le ha dicho a Amanda. Amanda, corrígeme si me equivoco. Mari Carmen estaría dispuesta, o se lo ha dicho a Juan Antonio Ruiz, a nuestro compañero, vale. ¿Estaría dispuesta Mari Carmen a dejar entrar una empresa para que estudie dónde está el problema y poder solucionarlo? Lo que desconozco es si esa empresa la paga ella o tendrían que ser los vecinos. Si entiende que es en su propiedad, termino. Si entiende que es en su propiedad, pues lógicamente lo razonable es pensar que lo va a costear ella. ¿Dejaría entrar una empresa para solucionarlo? José Manuel, en nombre de los vecinos, ¿qué te parece su reacción? Lo que quiero decir, ¿una empresa para qué? Si ya traímos un camión aquí que tuvimos que pagarlo y no nos dejó entrar, porque dice que eso es propiedad, ¿verdad? Y no le daba la real gana a ella. En este caso dice, José Manuel... No quiere, eso es mentira, En este caso no dice quiere. Que es una empresa que ella traería, con lo cual tiene que abrir la puerta. ¿Pero una empresa para qué? Para arreglar el problema ella. Una empresa, o sea, para que rompe nuestra casa y meter las tuberías por medio de nuestras casas cuando eso lleva ahí más de 30 años. Porque, ¿cómo? Por cierto, una pregunta. Sí. El problema... Cuando dices, tendrían que arreglar las tuberías, o sea, la conexión hasta vuestra casa, o sea, que tú crees que la obra tendría que hacerse desde la alcantarilla hasta las casas de cada uno, ¿correcto? Claro, toda la casa entera. Entonces, no se desde soluciona... el patio hasta la entrada. Ya, eso no puede ser, hombre. Entonces, esa solución que se ofrece, salvo que la empresa estuviese dispuesta a hablar con todos los vecinos y arreglarlo mire, todo, no. Perdón un momento, yo la solución más fácil que veo es José Manuel. Un camión que abra el portón. Un camión de desatoro, como toda la vida de Dios. Correcto. Desatascar eso. Correcto.
que cuesta 90 euros, lo que pasa es que la empresa, como no pudo hacerlo, sí, nos lo dejó en 50 como un favor, porque vi la situación que estábamos nosotros, ¿eh? Sí, sí. Y ahora el camión desatasca eso, se arregla todo y todo el mundo feliz y contento. Pero, claro, como tiene el hormigón en lo alto, ahí pasa luz, agua. Hombre, ¿eso no es una empresa para que rompa nuestra casa? ¿Cómo va a ser? Ya. Y una pregunta, José Manuel. Si viene una empresa, en este caso de albañilería, entiendo, y de fontanería, y quita el hormigón, quita la cubierta... No, si quiere romper ella, que rompa la suya. La nuestra bien. No. Bien. Bien. Ah, eso sí. Lo rompe y lo deja igual. Sí, si lo deja todo libre, sin problema. Si lo dejara todo libre, ¿no? Y los árboles, porque en el paseo marítimo de Welling están las palmeras esas y la mediana está levantada. Sí. Y llevan 3 años. Imagínese esto cuando crezca, lo que hará con las casas de nosotros. Eso. Ya. No, los arboledas. Arboledas, hormigón. También tiene eso una loza ahí para hacer un cuarto de baño. Lo que pasa es que la tiene enterrada para que no se vea. Eso es otra cosa que tienen ahí esta familia. Vamos a hacer una cosa, José Manuel. ¿Entiendes? Una cosita. Marcos, José Manuel, escuchame una cosita, por favor. Por la experiencia que tenemos en Tiene Arreglo, cuando los problemas se proyectan y ya, bueno, pues la opinión pública los comparte, normalmente la otra parte suele pronunciarse. Si os parece, la semana que viene, vamos a intentar con nuestro equipo volver a hablar con Mari Carmen. Y vamos a intentar que tenga la respuesta que vosotros deseáis. Yo creo que lo de desatascar, Rafa Soto, lo de desatascar con... Vamos, es que... En fin, es que el que más, el que menos tenemos estos problemas con terrenos o con un pequeño patio que se te atora y llega el camión. En Sevilla hay una empresa, por ejemplo, que yo conozco, súper popular, que lo arregla en un momento y, como dice José Manuel, que a lo mejor no hay que ir tan lejos. Claro. Para quitarle mano. Fernando, perdón un segundillo. Mira, creo yo que se tarda más en abrir el portón que en desatascar lo que ya. Ya. Porque esto en cuestión de 2 horas como máximo, por muy atascado que esté eso, estaría libre. Y tendríamos por lo menos los malos olores quitados y todas esas cosas. Yo creo... Y es que llega el verano que todavía es peor. Que nos hace falta la voluntad de ella. Y vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, hombre, que también es un bien para todos. Para la cuñada de Pepe... Para Mari Carmen, de la que estamos hablando, que me encantaría, por cierto, escucharla. Incluso para la madre de Mari Carmen. Y para ellos, claro, y para... Por eso y es que al hermano, a su sobrina... Para todos, que vive allí, hombre, que no hay derecho a estar viviendo con mal olor. Nadie, además, no es justo ni necesario, por lo que parece, tendría una solución bastante o relativamente sencilla, si hay voluntad. Vamos a pulsar esa voluntad, José Manuel. La semana que viene volvemos a escucharos, a ver si hay arreglo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Amanda. 11 y 27. Nos llaman con urgencia los padres de dos chiquillas que no tienen para comer. Es viernes, para muchos viernes de puente también por fiesta local en algunas poblaciones de Andalucía. Os ruego, por favor, que toméis conciencia y que os suméis a esta causa solidaria. Hay dos chiquillas que a través de sus padres os piden ayuda en Tiene Arreglo. Que responda al nombre. Tiene Arreglo, pero con... Te espero. Con esto es con lo que se encuentra María Ángeles cada vez que abre su nevera para alimentar a sus hijas. La difícil situación económica de la familia hace que falten los alimentos más básicos en esta casa. La situación que estamos viviendo ahora mismo es que no tengo para poner un plato de comida a mi hija, y cada vez que voy al frigorífico y lo abro no tengo ni para ponerle un vaso de leche, pues es que me hundo. Yo tengo una niña de 5 años y de 2. Y mi situación es desesperante. Y miro a mis dos niñas tan chicas que les falta un vaso de leche y me cae el mundo encima. Hoy tú puedes ayudar a esta familia en Tiene Arreglo. Sigue Tiene Arreglo. Fernando, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Y a todos los Fernandos, Y a todos los Fernandos. Y Fernandas, y Fernanda. Por cierto, hay un Fernandito al que Amador, su padre, le manda un beso muy fuerte. Yo lo hago posible. Hay dos. Bueno, y mi Fernandito, iba ahora, chiquillo, espérate. Y mi mío también. Para él. Bueno, vamos allá. No me habléis de mi niño que me vengo...
No, abajo no, me vengo arriba y ya se me pongo tierno. Y de mi niña también. Bueno, vamos a hablar de niñas, precisamente. Amiguito, que Dios te bendiga. Que vuelve la paz en tu día. Muchas gracias. Oye, esto va el feliz estudiado para todos los Fernandos y Fernandas, gracias. Bueno, por cierto, no sé si lo notáis, pero me acompañan la buena gente de La Montiela, de Écija, de Barcelona, de Málaga y de La Rambla, ¿eh? Aquí está. Nos vamos a Huétor Zájar, Granada, ahora para hablar precisamente de dos niñas, Ángela, 5 años, Rocío, 2 años. Sus padres nos piden ayuda urgentemente porque no pueden alimentar a sus chiquillas. El frigorífico está vacío hace ya, o prácticamente vacío hace ya tiempo. No hay recursos para comida y, claro, se amontonan los problemas. No hay para comer, no hay para pagar la casa, los van a desahuciar, deben 4 mensualidades. Y hay además una intrahistoria que él no nos cuenta abiertamente, o por lo menos no nos ha pedido ayuda para ello, pero que yo lo quiero contar. El padre, como veis, tiene gafas, perdió la visión de un ojo con 12 años de edad, luego nos contará, creo que fue un accidente cazando, y bueno, pues no cuenta con una gafa adecuada porque no se las puede permitir, porque lo primero son las chiquillas, las que estáis viendo en pantalla están. Bueno, yo me quedo con ese abrazo. Si tienes sensibilidad para captar ese momento, que yo creo que sí, lo demuestras cada mañana, ese momento de abrazo en familia, esa felicidad que ellos tienen, ese patrimonio de emociones que ellos defienden, te pido ayuda para lo más fácil, en realidad, es conseguir la comida, la ropa, los zapatos de los críos. Lo difícil es los sentimientos, lo difícil, y más en esas circunstancias, es tener tanto cariño, tantos valores humanos, ¿no?, para compartir. Me quedo otra vez con el beso de esta madre, ¿no?, a su chiquilla. Lo fácil es conseguir lo básico, pero es que aspiramos a la normalidad y a lo elemental para que tengan una vida adecuada y ese impulso que les haga salir a buscarse la vida con más tranquilidad. ¿Me acompañas? Dime que sí. ¡Que nos escuchen fuertes! ¡Huétor Zájar, Granada! ¡Adelante, Teresa Núñez! ¡Buenos días! Buenos días, Fernando. Pues primero, muchísimas felicidades y este beso para ti, que se me han adelantado, bonita. También. Gracias. María Ángeles y José te van a mandar un beso ahora mismo. Que la verdad que lo están pasando muy mal, Fernando, porque están los dos parados, no tienen trabajo. Yo llevo toda la mañana preguntándome cómo es posible que una mujer que confecciona un pantalón como este, ella solita, pues no tenga trabajo. Es que yo no lo entiendo, porque la costura siempre ha sido para mí una asignatura muy, muy, muy difícil. No te digo para cuestión, mí. No te cuento. Ni un yo. Botón, ¿no? Más que más, no, la verdad más que yo lo tengo pasando yo mal, Fernando, porque... Marco, no pienses mal tú. ¿El qué? Nada, nada, déjate, que me están diciendo por aquí... Nada, que yo, que más que dedos, cuando me pongo a enhebrar una aguja, lo que tengo son 10 barcos en las manos, 10 zapatos. Yo lo paso mal también, ¿eh? Es difícil, la verdad es que sí. Pues María Ángeles es la mejor de todas, porque ya ves lo que te he enseñado, o sea, un pantalón, imagínate lo que puede costar hacerlo. Pero como te decía, ellos están muy preocupados porque, como tú comentabas, José pues perdió la visión de un ojo y no puede hacer cosas tan básicas como leerle un cuento a sus niñas antes de acostarse. Sin embargo, él dice que eso es lo de menos, que a él no le importa, ya tiene a su madre para que se lo lea. Lo que realmente le preocupa muchísimo a José y a María Ángeles es que cuando Rocío y Ángela abren el frigorífico no ven absolutamente nada. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, José. Buenos días. Os está escuchando, Fernando. Buenos días, Teresa. Buenos días a los dos. Yo lo que os deseo es que, como siempre digo, que este rato de televisión os sirva, que os ayude y que podamos conseguir lo más urgente. Por cierto, ya hemos adelantado algo, María Ángeles, pero díselo todo al mundo, por favor. ¿Por qué estás esta mañana en Tiene Arreglo? Estoy por falta de alimentos para mi hija, porque cuando van al frigorífico, pues simplemente no tengo un yogur, un vaso de leche, y ya no sé de dónde lo voy a sacar. Y estoy desesperada por eso. ¿Qué edad tiiene, María Ángeles? 32 años. 32 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para verte tan joven en estas circunstancias? Pues de la noche a la mañana quedarte parada,
llega a un punto de que vas tirando poco a poco con la ayuda de la familia, pero ya la familia también está en la situación que no nos pueden ayudar. Y estamos pues desesperados buscando trabajo. A lo mejor trabaja un día, dos, pero no lo avisan tampoco. Y estamos pues en una situación ya que no tenemos ni para nada, ni para una barra de pan. María Ángeles, ¿tú has trabajado? Sí. Cuéntame. He trabajado en confección, he trabajado también en el campo, limpiando. En esas cosas he estado trabajando. Costurera, limpiadora, agricultora. Costurera, limpiadora, sí. Muy bien. Yo lo estoy ya avanzando. Mami, para que tú lo sepas, yo ya estoy pidiendo para ti la caña, ¿vale? La posibilidad de que tengas un trabajo y ojalá. Viven en Huerto Ortájar, en Granada, tierra solidaria, tierra agraria y tierra donde quizá pues necesiten a alguien, por ejemplo, pues como empleada de hogar. Lo digo desde ya. Tiene 33 años y pide una oportunidad por sus niñas. Por cierto, ¿cómo están Ángela y Rocío? Rocío está bien porque es la más chica y lo nota menos. Pero Ángela sí lo nota más porque ella, por ejemplo, este año no ha podido tener los libros del colegio. Los niños, sus compañeros salían con los libros y decía que por qué ella no podía tenerlos. Ay, Dios mío. Y ella, pues, me duele mucho el así. Mucho ánimo, María Ángeles. Mucho ánimo. Mucho ánimo, mucha fuerza. Por cualquier cosilla voy, pues, también. Y sí, es que me pongo nerviosa. Normal. Y todos los detalles de los libros. Y él llegaba a la casa y decía, mami, el cuento de Suso no lo tengo y hay que darlo. Tenía que buscar, pues, para hacerle a alguien que me lo dejara, para poder ella también poder estudiar, porque no estudia lo mismo. Ya. Es muchas cosas que esto. Una chiquilla que ya a fin de curso no ha tenido sus libros este año, falta material escolar, como también supongo, ¿verdad, María Ángeles? Sí. Ya. ¿Y ropa y zapatos necesitáis? Pues mira, ropa y zapatos me voy apañando con lo que me dan de mi sobrina, que es más mayor. Sí. Y voy guardando de Ángela para Rocío, me voy apañando con lo que tengo. Y yo lo más preciso es eso, la comida. Yo con la ropa me voy apañando con lo que voy teniendo de Ángela para Rocío. ¿Qué se le dice a una hija de 5 años en estas circunstancias, María Ángeles? ¿Cómo le respondes a sus preguntas? Pues que no sé cómo responderle cuando me dice, por ejemplo, mami, vamos a merendar ya. Digo, pues le digo, espérate una mijilla, que ahora viene la abuela. Pues le digo cualquier cosa, ¿no? Yo ahora viene la abuela y le va a traer, ¿vale? Porque ella abre el frigorífico y ve, dije, mami, pero es que no hay nada. Dice, ¿qué me va a dar si no hay nada para merendar? Dice, pues entonces nos vamos a la casa de la abuela. Y ella, eso es lo que ella dice. Entonces, pues ella no pide tampoco, no es una niña que dice, mami, ¿y esto por qué? No da ella. Ella se conforma con lo que le dice, con lo que le dice se conforma. Es una niña que lo entiende muy bien todo, con 5 años que tiene. Está madurando para su edad a marchas forzadas y la chiquilla seguramente te ve sufrir y antes de nada lo que quiere ver a su madre feliz, por cierto. Os estoy viendo jugar con ellas. ¿Cómo es el ambiente en casa? El ambiente, bien, intento hacerlo lo mejor que puedo para que ellas no noten la tristeza, porque yo me hago la dura, hago juego con ella, le voy explicando esto. El día a día yo intento hacerlo lo mejor que puedo. Y juego con ellas más, o bien, ahora vamos a pintar, venga, vamos a jugar ahora esto. Y la entretengo más, me entretengo yo también más con ella. Y yo mirarla a ella, pues, es que ellas son las que me dan la vida, el seguir el día a día. Dos niñas llenas de vida. Dos niñas que entran en tu vida, dos niñas que te piden una oportunidad de vida. Por favor, atended el llamamiento de esta madre y de este padre con el que enseguida voy a hablar y te quiero presentar. Por sus niñas, para que cuando vuelvan al mediodía y le pregunten, tenga respuesta a su madre. Hoy la respuesta la das tú con la solidaridad
es un mensaje que deja un pozo para siempre en quien lo recibe. Imaginemos por un momento que somos los demás quienes estamos en ese sofá, que ahora mismo es un pozo. Lo que nos gustaría es que sonara el teléfono, no sentirte solo. María Ángeles, ¿tú te has sentido sola? Margen de, por supuesto, la presencia de Pepe, desamparada a lo largo de este tiempo. En muchas ocasiones. Me he visto sola. He llorado cuando no había nadie, me he dejado ahogado yo sola. Pero me he visto sola muchas veces. Hoy quiero que eso cambie, que te sientas acompañada y que el mundo responda por y para ti. Y por supuesto para Pepe. Pepe, buenos días de nuevo. Buenos días. Sé que tu vida está condicionada desde pequeñito, por un problema de salud. ¿Qué ocurrió, Pepe? Pues que me fui de casa con mi padre y resulta que dispararon para nosotros y mala suerte que me pegó a mí en el ojo. Y lo tengo perdido. Ya. Y has conseguido, sin embargo, sobreponerte a todos los problemas que ello acarrea y has conseguido trazar tu camino en la vida. Sí. Lo que ocurre es que luego las circunstancias no han sido ni mucho menos positivas. ¿Cuál es tu sueño, Pepe? ¿Mi sueño? Pues que no le falte a mi hija nada, vaya. Que yo por mí no sé cómo. Que no. Un padre angustiado por la pena, atragantado ahora mismo por las circunstancias, por la dificultad añadida que supone salir a televisión, a contar tu vida para que el mundo tome conciencia de la necesidad de ayudar. Nuestra causa solidaria a esta hora son Pepe y María Ángeles, por sus niñas, por Ángela de 5 años y Rocío de 2. Necesitamos urgentemente alimentos. Que este día ya no sea un día más en su vida, que va, que sea un día diferente, un día lleno de esperanza, depende de vuestra llamada. Pepe, te entrecorta el dolor. ¿Qué es lo que más te duele de toda esta situación? ¿Me duele? Pues en la situación que están mis niñas día a día, no sé, que van, les faltan alimentos, buscando la vida por ahí y no sé cómo, que estoy muy nervioso. Pepe, normal, todos lo estamos. Pero tú eres el protagonista de tu propia vida y es lógico que en estas circunstancias seas quien te encuentres pues mucho más angustiado y lo expreses. ¿Sabes lo que ve la gente y lo que veo yo? Un hombre honrado, un hombre voluntarioso y un hombre que quizá por un golpe del destino que se llama crisis le ha tocado a él bailar con la más fea, le ha tocado a él, pues bueno, ser el protagonista en carne y hueso, en rostro y en vida de un fenómeno que nos ha afectado a todos de alguna manera, pero que la cuerda se ha roto por el lado más débil. Y aquí tenéis a los protagonistas, ¿no? Pero vamos a pensar, Pepe, que esto cambia hoy. Que hoy hay un renacer. Que hoy el mundo te dice, aquí estoy yo. Un segundito, enseguida estoy contigo. Nuestros propios espectadores se quieren sumar enseguida para poder hablar contigo. Pepe, seguida, vamos a ir dando paso. Pero antes de nada, a mí hay una circunstancia que además, y hablando de la crisis, estadísticamente la que más preocupa a los andaluces, que es precisamente el hogar. Perder el hogar está por en delante incluso, como prioridad, de los problemas que denuncian los andaluces. Es su mayor temor cuando se ven en estas circunstancias. Quiero decir que incluso la falta de alimento está en el segundo peldaño. Hablo de estadística. Lo primero es no perder mi casa, no perder mi techo. Eso es, digamos, lo primero que se responde, ¿no?, cuando se plantea este tipo de encuesta, encuesta oficial, ¿eh? Bien, ¿vosotros cuántas mensualidades debéis, Pepe? Ahora mismo se deben 4. 4 meses. ¿Tenéis algún tipo de aviso de desahucio? No, desahucio no, por vía judicial. ¿Por vía judicial? ¿Qué se os ha dicho? ¿Se os ha requerido de alguna manera? ¿Por qué?
No, que no han, han mandado una carta a mis padres, que son los avalistas, a mí otra, diciéndonos que ya, en 10 días teníamos plazo de para ingresar dinero, si no, pues que nos meterían en 10 días. Yo eso no lo sabía. No sabía que tus padres además son avalistas, con lo que el número de víctimas aumenta, ¿eh? Ya no solamente son los hijos, sino que además los abuelos, en este caso, podrían también llevarse la peor parte. Esa es la situación. ¿Se debe exactamente cuánto? Para exactamente unos 1.500. ¿1.500 euros? Sí. Lo pregunto para saberlo y para plantear una ayuda directa. Casi, casi como si fuese un reto. No pueden perder la casa, ¿eh? Por sus hijas y por sus padres. Se ven implicados de alguna manera. Vamos, no, de alguna no. Con la peor manera también los abuelos, que son los avalistas. Hay que intentar salvar esta casa. Y depende de la llamada, depende de que vosotros llaméis y os suméis a esta causa solidaria. ¿Cómo están tus padres, Pepe? Pues la verdad, más, porque sí que me ven en las circunstancias que estamos. Ellos no han tenido casa nunca propia hasta que pudo comprar mi padre su casa propia. Y pues yo antes de casarme, pues quise comprar la casa, no tenía nadie que me avalara. Entonces mi padre me dijo, yo te firmo, pongo la casa por delante y ya está. Pero claro, empezó la cosa bien, pero ya con la crisis, para atrás, y esto va para peor. No puedo. Las 12 menos 5 de la mañana, día festivo, por ejemplo en Sevilla capital. Es un día de alegría, es un día de asueto, es un día de ocio, de descanso, de me voy de fin de semana. Por favor, os pido un esfuerzo esta mañana. Es un llamamiento urgente por alimentos, fundamentalmente por comida, así como suena. Sus hijas tienen necesidades y no están cubiertas, pero es que además pueden perder la casa y se van a ver también totalmente afectados los abuelos. Vamos a echar una mano a esta familia. Egoístamente nos puede pasar a cualquiera. Es así, es la realidad. He hablado de números, he hablado de datos, he hablado de estadísticas. Y aquí están ellos, los protagonistas. No tienen tiempo que perder, ¿eh? No hay planes, no hay proyectos. Ahora mismo no les sirve nada en ningún plano, ni en el institucional, ni en el político. Cuentan contigo, conmigo, con este equipo, con este público, con la solidaridad. Esa es su esperanza hoy. Demos respuesta. Demos respuesta. María Ángeles, ¿qué te gustaría decirle? Tus niñas están en el cole hoy, supongo, ¿no? Sí. Están en el cole. ¿Qué te gustaría decirle a Ángela, 5 años, y a Rocío, 2 años, dentro de un rato? Yo creo que con nada, cuando me vea, que me cambie la cara, ya sabe que ha pasado algo bueno, porque siempre me ve un poquillo tristona. Pero con nada que llegue, le voy a decir, cariño, ya no va. Había el frigorífico más y te vas a encontrar el frigorífico vacío. Y nada más con eso ellos. Es lo más grande, sí, nada más con eso. Es que no sé lo que decirle. Me abrazaría a ella, me la comería, vamos, a besos. Desde luego, las niñas son para comérselas enteras, ¿eh? Son preciosas las chiquillas. Rosita. Vale, María Ángeles, le ha dicho, no sé qué decirle, les ha dicho todo. Amor, has hablado de amor, has hablado de generosidad, de cariño, ¿te parece poco? ¿Ellas cómo te dan fuerza, cómo te consuela, cómo te dicen, mami, vente arriba, tan chiquitillas? ¿O no hace ni falta? Ella me dice, mami, ven, que te voy a dar un abrazo. Y me dan un abrazo y ya me subo para arriba. Y eso es lo que ella me... Es que son mis pies, ellas son mis pies. Para ¿sabes una cosa, antes... María Ángeles, sabes una cosa? Cuando hablas de tus niñas se te ilumina la cara. Y has sonreído, ¿eh? Bueno, ahora esta sonrisa es mucho más abierta. Claro que sí, no pierdas esa esperanza nunca. Es la esperanza a la que te aferras, tus niñas. Te las pido robadas, prestadas, mejor dicho. Un ratillo, ¿eh? Un ratillo. Ángela y Rocío, son un poco de toda Andalucía y toda España a esta hora. Vamos a sumarnos. Te lo puedo decir ya. Me dicen que te lo puedo decir ya. Vamos a sumarnos y se suman. María Ángeles y Pepe, Pepe y María Ángeles, al teléfono hay una persona que os quiere ayudar, ¿eh? Sí, vamos allá.
Gracias. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Hola, amiga, ¿tu nombre? Felisa. ¿Felisa de dónde? De Montefrío. De Montefrío, un pueblo precioso, por cierto. Pueblo maravilloso, con un patrimonio histórico-artístico que es una maravilla. Tiene una iglesia circular que es prácticamente una réplica del Panteón de Roma. Una preciosidad, una preciosidad. Así que hay que ir también a Montefrío. Oye, Felisa, ¿tú eres madre? Sí, tengo 5 hijos. Bueno, ¿tú eres madre? Sí, tengo 5 hijos. Tengo 5 hijos y 3 nietos. ¡Toma ya! ¿Pero qué edad tienes, chiquilla? ¿Yo? Sí. Yo tengo ya mucho, tengo 59. Venga ya, Felisa. Muchos no, lo que pasa es que tengo una vida intensa, pero eres muy joven. ¿Cómo están los niños y los nietos? ¿También? Bien, muy bien. Bien, estupendo. Tienen una madre y una abuela magnífica que está esta mañana diciendo, oye, yo detengo mi viernes y voy a ayudar. ¿Cómo lo puedes hacer? Cuéntame. Pues sí, yo quiero darle mucho ánimo a esta familia, que de todo se sale, porque yo también he pasado mucho en mi vida. Y bueno, pues quiero ayudarles con un carro de comida. Bueno, muchas gracias. Bien, estupendamente. Muchas gracias. Bien, estupendamente. Las 12 de la mañana, sale el sol en el plató. Hay una persona que os quiere ayudar. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! María Ángeles y Pepe, hoy os cambio yo el ánimo como sea. Hoy os salgo yo del pozo. Vamos allá arriba, vamos arriba. Hola, ¿con quién hablo? Hola. ¿Cómo te llamas, amiga? Soy Araceli. Araceli, ¿de dónde? De Huetortájar. De Huetortájar. Gracias, paisana. ¿Los conoces? Sí, sí, yo trabajo con su hermana. Soy compañera de trabajo de 2 hermanas de José. De 2 hermanas de José. Pues habla con él, te está escuchando. José. Dime, Araceli. Que mira, que entre todas las niñas del taller, que hemos hecho un porreteillo, te vamos a ayudar con 100 euros, José. ¡Muy bien! Gracias. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, tú verás cómo sale, José. Muchas gracias. Mucho, pero algo... 100 euros. Muchas gracias, amiga. José. Gracias. Muchas gracias. Que son muy buenas, que Fernando. De eso, bueno, te agradezco mucho que lo digas, pero estoy totalmente convencido. Son muy buenas, gente, sí, sí. Gracias, amiga. Gracias por tu sensibilidad. Por cierto, ¿José o Pepe? ¿Cómo te gusta que te digan? Me da igual, me llaman Pepe, José, los amigos Pepe, José. Pues venga, yo te digo Pepe y José, te voy a decir. Hay una persona, Pepe, José. Sí. María Ángeles, por vuestras niñas que os quiere ayudar. Pequeña pausa, un pequeño alto en el camino y estoy con vosotros. Vamos a ayudar, seguid llamando, vamos a llenar ese frigorífico y voy a por un trabajo. Y por supuesto para que no pierda la casa ni ellos ni los abuelos. Enseguida en la mañana de Andalucía contigo. Gracias. Montiela, de Barcelona, de Málaga, de la Rambla, han venido hoy a estar contigo. Oye, ¿a qué hora os habéis levantado? ¿A qué hora os habéis levantado? A las 6. A las 6, está muy bien, a las 5. Coged fuerzas, que queda programación de Canal Sur hoy. Pues fíjate, a las 10 de la noche, no os perdáis, Menuda Noche con el maestro Juan y Medio, con los niños geniales. Y con Luis Fonsi y Pimpinela, ¿eh? Hoy lo vamos a pasar estupendamente desde las 9:30 de la noche en Canal Sur Televisión. Y a continuación, los flamencos, para conocer los mejores momentos del arte flamenco en los 25 años de historia de esta tu casa, Canal Sur Televisión. ¡No te lo pierdas! Te esperamos luego y ahora te esperamos 12 y 12 con un motivo esencial, que es ayudar. Ayudar a quien lo necesita. Ventana abierta a la solidaridad para una familia de Huetortájar en Granada, la que componen Pepe y María Ángeles.
los he conocido contigo hace unos minutos. Están muy angustiados, muy hundidos, sobre todo porque no tienen respuestas para sus chiquillas, Ángela de 5, Rocío de 2 años. Pero poco a poco, con la ayuda de la solidaridad, eso puede cambiar. Quieren, necesitan alimentos, lo más urgente, y no perder su hogar, la casa que defienden. 1.100 euros deben. El gran problema es que están avalados por los abuelos, lo cual se ven afectadas varias generaciones, ¿eh? Vamos a intentar que eso cambie. Se encuentran con Teresa Núñez. Teresa, por cierto, ¿qué ha pasado durante la publicidad con nuestros protagonistas? ¿Están un poquito más tranquilos? Parece que sí, por lo que veo. Un poquito más tranquilos sí que están, pero me estaba contando José, Pepe, que cuando se emociona le duele un poquito más el ojo, porque al salir las lágrimas pues les cuece, y estaba con el pañuelo dándose porque la emoción que siente al estar aquí y al recibir toda la ayuda, pues es que no queda más, las emociones tienen que salir. Por cierto, así que bueno, ya tiene su por pañuelo. Por cierto, dime. Pepe, vamos a ver, el problema sí que tienes en el ojo, ¿cuentas tú con atención médica para ir curándolo, o te haría falta un refuerzo, no sé, de algún tipo? Tengo una gota que me estoy echando por vida. ¿Pero te ven los médicos? ¿Te hacen un seguimiento? Sí, sí, sí. Vale, vale. Ahora, el 22 del mes pasado tuve, va bien. Sí. Y cada año voy a una revisión para la vista. Ya, pero las gafas que tú llevas no son las adecuadas, las que necesitas, pregunto. Sí, vaya, las gafas que necesito son, que lleva en el ojo que tengo bueno, son un cristal reforzado, por si me caigo, un golpe o algo, que no tenga peligro a perder el otro ojo. Pero no las tienes. ¿Eh? ¿No tienes esas gafas? ¿Te hacen falta? No las tengo. No las tienes. Son muy... Creo que valen como unos 400 euros, tengo entendido, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, quiero que sepáis que esto lo he dicho yo. Es decir, que Pepe no ha pedido para nada, nada para él. Él está aquí por sus niñas. Sí. Pero, ¿qué quieres que te diga, amigo? Lo quiero decir y ojalá que con la ayuda de la solidaridad también consigamos fondos, precisamente para que no vaya peor tu problema y cuentes con las gafas que necesitas. Lo fundamental, ya lo sabéis, y ese es su llamamiento, comida, comida y comida. También no perder la casa, 1.100 euros, pero yo también hablo de la gafa, del padre, también. Hay una persona al teléfono hace ya un ratillo que está esperando, creo. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Mercedes. ¿Mercedes de dónde? Pues de aquí, de la provincia de Almería, de Elegido. De Elegido. ¿Cómo les puedes ayudar, Mercedes? Pues mire, en un principio había pensado pues hacerle una compra y tratar de ir y llevársela, pero bueno, he hablado con mi madre, digo, mira, vamos a sacrificar un poquito más, porque bueno, yo también tengo dos hijas, y aunque son mayores, pero... y porque uno no puede. Y entonces pues hemos pensado de ingresarle 100 euros. Ajá. Y hacer una compra y llevársela... Los 100 euros son una inversión que hace muchísima falta en esta casa y en esta causa solidaria que protagonizan Pepe y María Ángeles. Muchas gracias, Mercedes. Un besito, Elegido. Gracias. María Ángeles. Dime. Cuéntame, ¿en qué estás pensando? ¿O en quién? En mis niñas, nada más pienso en mis niñas. ¿Cómo son? ¿Cómo es Ángela? ¿Cómo es Ángela, de 5 añitos? Ángela es... Ángela es mi gatillo de mi casa, porque no para. No para de saltar de un lado a otro, no para de inventar, de dar juego. Llena de vida, llena de imaginación. Llena de vida, sí. ¿Y Rocío? ¿De solo dos? Rocío es igual que la hermana. Son tal para cual. ¿Se llevan bien entre ellas? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Se llevan muy bien. Con sus peleillas, supongo, también, ¿no? Que es lo propio de los críos. Sí, claro. Sí, se pelean por jugar, por claro, cosas de niña. Los míos son como el perro y el gato y luego se quieren con locura, pero es que esto es lo propio, lo normal, con esas edades. Bueno, María Ángeles, Pepe, quiero deciros que aquí en el plató Andalucía hay otra persona que os quiere ayudar. ¿Eh? Vamos a conocerla. ¡Cómo! ¡Cómo! Hola. Hola, amiga.
Buenos días. Buenos días de nuevo. Mira, yo... tenemos una asociación, se llama La Rambla Solidaria. Entonces, en nombre de la asociación, hemos traído 200 euros para ellos. Ah, estupendo. Y además, en el autobús se ha buscado, se ha pasado una bolsa y hemos juntado 172. Con que todo eso, o sea, son 372. ¡Oh! Eso es para ellos. Y quiero saludar a mi tesorera, que por motivo de salud no ha podido venir. Gracias. ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen, besito y gracias. Gracias. No queda aquí la cosa, ¿eh? El plató más solidario del mundo, el de Tiene Arreglo, otra persona os quiere ayudar. Bueno, yo quiero aportar mi granito de arena, es muy poquito, pero comprendo con poquito de cada. Por supuesto que sí, pues, es todo. Pues quiero ayudar con 100 euros. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Os ruego, cada día lo digo, que no valoremos ni justifiquemos. Todas las cantidades son necesarias. Esta cadena la hacemos entre todos, ¿eh? Cadena fuerte, cada eslabón es igual de importante. Y no hay que justificar si es poco o mucho, es todo, los acabáis de conocer y estáis por ellos. Y eso es hermosísimo y lo hace posible la Televisión Pública de Andalucía y un programa que tiene de ayuda que lo hacéis posible vosotros con vuestras llamadas. Y oye, han pasado 3 años, yo llevo aquí ya casi uno. Y me sorprende. Cada mañana empiezas de cero, sin nada, sin nadie, sin guión, y cómo poco a poco se va construyendo el edificio. Yo quiero que sea un torreón, no un pozo, un torreón para esta familia. Sacarlos de ahí cuanto antes. Hay otra persona que lo sabe y que les quiere ¡ayuda! ¡Vamos arriba! Pepe, te veo que estás sufriendo mucho con el ojo, claro, que en cuanto te emocionas, pues empieza, supongo que el escozor y... Bueno, vamos a intentar que pase lo más rápido posible y en todo caso que esas lágrimas sean de esperanza, amigo, que eso es lo que yo deseo también. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? María. ¿De dónde? De Granada. Gracias, paisana. ¿Cómo les puedes ayudar? Con 200 euros. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vale, mucho bien! ¡Mucha falta! Pero, oye, Pepe, María Ángeles, una cosa. Que el teléfono, otra mañana más echa humo, pero hoy es por vosotros. Otra persona os quiere ayudar. ¡Vamos arriba! Hola, ¿con quién hablo? Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Francisco Javier. Francisco Javier, ¿de dónde? De Ciudad Real, capital. De Ciudad Real. Gracias por estar con nosotros, manchego. ¿Por qué nos llamas? Pues, mire, llamaba para ayudar a esta familia, que él se llama Pepe. ¿Y ella cómo era? ¿María Luisa o...? María Ángeles. Eso, María Ángeles. Y que yo quisiera ayudarle, pues, con 150 euros durante un año. Gracias. Y también con algo de ropa. Gracias. Hola. Gracias. Y también con algo de ropa para las niñas. Estupendo. Muchas gracias. Gracias de corazón. Francisco, ¿les quiere decir algo a Pepe y a María Ángeles? Vale, sí, que nada, que ánimo y que tiren para adelante, que de todo se sale y conmigo pueden contar para lo que quieran. Luego ya en privado, si me quieren dar ellos su número de teléfono y ya ponernos en contacto, pues ahí me van a tener para lo que quieran ellos. Que pueden confiar en Muchísimas mí, gracias. Que para lo que quieran, que yo estoy ahí con ellos. Aunque estemos un poco en la distancia, pero vamos, alguna vez que otra yo ya me acercaré por allí a verlo. ¿A qué te dedicas tú, Francisco? Ah, muchas gracias. Yo, cartero. Cartero. Pues el más bonito, el más hermoso mensaje nos llega desde Ciudad Real directamente hasta Huetortájar. Un abrazo enorme, Francisco. Gracias por existir, amigo. Muchísimas gracias. 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 12 y 22. Este es el momento romántico. Claro. De verdad. He encontrado una nueva vocación, oye. Y me encanta que sea así. Oye, María Ángeles.
¿Qué te cautivó de Pepe? Pues todo. Sobre todo lo apañado. ¿Es apañado? Ah, muy apañado. Pero te enamorarías más. Sí. Me enamoré de todo. De todo. Era apañado. Sí, me enamoré de él porque era muy atento. Para mí es el más guapo. Claro que sí. Todo, si es que no sé qué decirte, Dios, ¿eh? No sé qué es para pues le voy a preguntar ya a Pepe, a ver qué me dice. Pepe, ¿qué significa María Ángeles en tu vida? Para mí, mucho, mucho. Es la mujer de mi vida. Pues sin ella, pues yo qué sé. No sé. La mujer de mis sueños. Yo lo que sé, Pepe, es que te has quedado sin brazo derecho, ¿eh? Lo tiene ella. Lo tiene ella. Ah, que está ahí el brazo. No me acuerdo. Dale un besico, Pepe, a tu mujer, María Ángeles. Tú a tu Pepe, claro que sí. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Familia! ¡Familia! ¡Arriba, arriba, arriba! Yo todo lo que veo lo cuento, quiero que sepáis que habéis inspirado y bueno, pues que Dani Salva ha tenido un beso de tornillo. O sea, era... Lo tenía que decir, no había ocurrido hasta ahora, pero esta vez ha pasado y claro, oye, que no puedo evitar contarlo, ¿no? El amor es así. Hay una persona al teléfono que también está por vosotros, enamorada de la solidaridad y de vuestras niñas, que os quiere ayudar. ¡Vamos, arriba! ¿Con quién hablo? Es conmigo, Fernando. Es contigo, amigo. ¿Tu nombre? Venga, muy buena. Me llamo Miguel. Miguel, ¿de dónde? De Loja. De Loja. Muchas gracias. Cerquita. Cerquita de Huétor. ¿Cómo le Fernando, eres un monstruo, Fernando. Eres un monstruo, tío. Corazón, amigo. ¿Se ha cortado? No, sigue ahí. Vamos a ver. Dime, Miguel. Mira, yo soy de Loja, yo al chaval ese lo conozco de vista. Ah, pues cuéntamelo antes, cuéntamelo. ¿De qué lo conoces? De vista, porque yo también me gusta mucho la cacería, en fin. Ajá. Y tengo familia en Huetortaja. Sí. Y entonces, de verdad, me ha dado pena la criatura y de verdad, yo estoy trabajando, pero tengo 4 niños, 3 nietos, está la cosa muy mala, pero le quisiera que me diera por el teléfono y voy yo el lunes en busca de la educación y le doy 100 euros, le voy a dar los 2 en mano. Muy bien, tienes hermano. Muchas gracias. Que ya llegaron ayer y yo, luego me llame del teléfono de ahí. Y yo voy el lunes allá a Huetortá y lo doy en mano, ¿vale? Estupendo, estupendo. Que tú sepas, Miguel, que yo me llamo como tú. Pero no era Fernando. No. Miguel te llama, ¿que no? Escúchame, Fernando Miguel, me llamo yo. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Esas cosas que las madres antes te ponían y al final. Fernando, no es que verdad, Fernando, hasta que digo que eres un monstruo, hay que decirlo. Bueno, es que no, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, amigo. Abrazo fuerte, abrazo fuerte. Aquí está el monstruo, lo que hace el maquillaje, ¿eh? Si no, imagínate. Gracias, Miguel. Abracico. Ah, que sí, que lo puedo decir. Hay otra persona que os quiere ayudar. Digo Rafael, espérate, vamos a hacer otra vez, espérate. Siéntate Rafael, siéntate. Ah, perdón, Paco, Rafael, Paco, Francisco, vamos contigo, Francisco, se levanta con, qué barbaridad, 70 y... Y 6. 76. Que lo he dicho esta mañana, pero... Nací el año 39. 8 kilómetros diarios corriendo. Con se levanta, pum. He pasado más hambre que pelos tengo en la cabeza. Soy el que hace 13 de mi casa y todavía había otra mayor. Y se le murieron a mi madre 7 de hambre, de qué hambre. Barbaridad. Eso hay que pasarlo. Y cuando he visto ahí los niños y eso... Pero ahora he pensado otra cosa. Yo quiero comprarle las gafas a ese hombre. Pero lo tengo que comprar de la forma siguiente, de quitándole a mi paga 50 euros todos los meses. Hasta que complete eso. De otra forma no puedo, porque me la gasto justa. Ya, me la gasto ya, justa, sí, no tengo. Muy bien. De esa forma. Pero se las compro. Muchas gracias. Se las compro. Muchas gracias. Las gafas las pago yo. Las gafas las pago yo.
Se siente muy identificado con esta historia. Ya he visto que tienen comida los niños, que yo lo que quería es llenarles frigorífico, pero ya he visto eso, pues le ayudo a la gasta. Muchas gracias, Francisco, por tu corazón. De mi paga le quito 50 euros, aunque coma pan y aceite. Tú sabes que tú, lo digo cada mañana, lo digo muy en serio, tu generación... Estoy acostumbrado a ello, me he comido las cascas de naranja pisadas en el suelo, yo, y no me da vergüenza decirlo, no me da vergüenza decirlo. Francisco, tú sabes que tu generación ha hecho todo por la mía, que sin vosotros yo no sería nada, por ejemplo. Y seguiré haciéndolo. Con personas como tú es con las que se ha levantado este país. Muchísimas gracias por tu generosidad y por tu solidaridad. Venga, nada, no me merece. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Este programa nos permite, vida en directo, realidad en directo, nos permite conocer tantas historias, bueno, maravillosas, que no ocupan los periódicos, ¿no?, los titulares de la prensa, ni están en los focos. Afortunadamente este espacio nos permite visualizar, ¿no?, historias humanas que a lo mejor nos parecen cotidianas, no le damos importancia, pero que tienen para mí todo el valor y que le dan sentido a nuestra sociedad. También le da sentido que tú llames a Tiene Arreglo para ayudarles. Hay otra persona que les quiere ayudar. ¡Vamos arriba, Pepe! ¡Vamos allá! Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Buenas. Hola, amigo. ¿Tu nombre? Buenas, me llamo José. ¿José de dónde? De aquí de Huertortaja, de Granada. ¿Los conoces? Sí. Oye, te voy a decir una cosa. Me encanta Huertortajar, se está volcando Huertortajar y la comarca, otros pueblos cercanos. Gracias, de verdad. Dime, José, cuéntame. Pues vaya, yo conozco situación porque yo he pasado por donde mismo y sabemos que te pasa bastante mal. Y yo, hombre, la verdad, estamos muy trincados todos, pero quisiera aportar 100 euros. ¡Muy bien! ¡Gracias! Muchas gracias. Perdona. Dime, José, dime. Que soy aquí el camarero del hogar del pensionista de Huertortaja. Ajá. Pues ya está, le mando un abrazo al hogar del pensionista de Huertortájar, que posiblemente nos estarán viendo. Gracias de corazón. Tenéis el mejor camarero, ¿eh? De eso no hay duda. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Insisto en la honradez de estos padres que no nos han contado ni la mitad. Solamente hablan de las niñas y de la alimentación de sus hijas, que es lo esencial, ¿no? Yo he hablado de las gafas, yo he hablado, no he hablado. De la deuda para la casa sí he hablado, pero no he hablado de la deuda que tiene con la estación de servicio, con la gasolinera que tienen cercana. Cuéntame, Pepe, ¿qué es lo que ocurre? Pues que me hace falta echarle gasolina cuando me llaman para trabajar y el trabajo lo tengo lejos, lo tengo en Puerto López. Y ahí voy apuntando mes a mes la gasolina. Cuando te llaman para echar algunos jornales, entiendo, ¿no, Pepe? Para echar las peonadas, sí, y... Sí. Que va de vez en cuando, eventualmente. Pero es que no puede ir porque como no tiene para gasolina, no, ni siquiera, fíjate la frustración, cuando le llaman, hay para echarle al coche, ¿correcto? Sí. ¿De cuánto es la deuda? Pues 700 y pico, 800 euros, por ahí. 800 euros. Si este hombre no consigue esos 800 euros, no puede ir a trabajar. Esa es la situación. Porque si no hay para comer, no hay para gasolina. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no echo gasolina, no puedo ir a trabajar, no hay ingreso, no hay comida. Esa es la dimensión de la angustia que hoy, de alguna forma, compartimos todos y que queremos cambiar. Hay una persona que lo sabe y que está por vosotros, que os quiere ayudar. Allá, destino a destino. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, hablo con Maite. Hablo yo con Maite, ¿verdad? Soy Fernando. Hola, Fernando. Hola, Maite, ¿de dónde lo llamas? De aquí, de Huertortájar. De Huertortájar, gracias, Huertortájar. ¿Tú conoces a María Ángeles o a Pepe? Sí, ya la conocemos, sí. ¿De qué la conoces? Pues porque es costalera de aquí, de la Hermandad de la Virgen de Hueto. María Ángeles, cuando yo digo que no sé ni la mitad, claro. Bueno, en este caso tampoco tienen por qué contarme sus aficiones, ¿no? O sus devociones.
El caso, María Ángeles, tienes a Maite al teléfono. Es compañera tuya en la hermandad. Hola, Maite. Hola. Que mira que te diga que no te preocupes, que te vamos a echar una mano entre todas. Vale, muchas gracias, todas. Muchas gracias. Oye, es una hermandad de costaleras en este caso, o sea que es una cuadrilla de mujeres. Sí, sí, de mujeres. Fantástico, muy bien, muy bien. Es la hermandad de la Virgen de los Dolores, de aquí de Hueto. Me gusta mucho oírlo. Maite, ¿cuál es vuestra aportación a esta causa solidaria, por lo demás, de tu amiga y compañera? Mira, he podido hablar con unas pocas, vamos a empezar con 100 euros, pero que ella... Y ahí, hacia arriba, muy bien, gracias. Gracias. Pero que no se preocupe, que como sabemos dónde vive, que todo lo que podamos pillar, que se lo vamos a llevar. Muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Hueto Ortájar. Yo no sé si os esperabais, Pepe, esta respuesta. Tantísimas familias, tantísimos ciudadanos. ¿Lo esperabais? No, yo no. No me lo esperaba. Nada. María Ángeles, tú yo pienso que estás ahora mismo como en una nube, ¿no? Que no sabes muy bien ni lo que está ocurriendo. Se ha detenido el tiempo a las 10:30 de la mañana y así vamos, ¿verdad? Sí. No es un sueño, amiga. En todo caso, la pesadilla se va a convertir en un sueño bonito que se hace realidad esta mañana. Hay otra persona que os quiere ayudar. Sí. ¡Vamos arriba, familia! ¡Lo podemos conseguir! Por cierto, que no renuncio a pedir un trabajo. Ya consiguiendo pagar la gasolina es casi como medio trabajo para Pepe para que él pueda ir a currar cuando lo llama. Pero también pienso en María Ángeles, que te recuerdo ha sido agricultora, costurera muy buena y puede ser empleada de hogar, limpiadora. Yo quisiera que nuestras psicólogas también se pronunciaran. Paula Pérez, ¿qué les puede decir? Muy buenos días. Buenos días. Yo la verdad que por mi parte es alucinante, admirable el trabajo que haces día a día, bueno, que hacen los dos día a día con las niñas. Porque aunque uno le duela la situación de tener que mentirles, estás haciendo un trabajo muy, muy bueno. O sea, no, con la edad que tienen no tienes por qué y no hay por qué darles una realidad tan dura como la que hay. O sea, por esa parte, sinceramente, admirable. Y lo estás haciendo muy, muy bien. Y el amor que le procesan a las niñas es sumamente importante. Yo, a nivel de lo que es lo que son los objetos, no voy a entrar, pero sí a nivel de la educación y del amor que le dan a sus hijas, la verdad que es admirable y me encanta ver, nos encanta, de hecho, ver las imágenes. Es lo que estaba comentando antes también con Giselle, con la compañera. Muchas gracias por tu aportación y por el ánimo para esta familia. Por cierto, Rafa Soto, abogado, sobre la hipoteca, creo que quieres también contarnos algo. Sí, Fernando. Vamos lo más conciso posible porque me parece que tenemos otra llamada, cuando quieras. Pues entonces robo un poco tiempo. Para mí sería muy importante que os pusierais en contacto con vuestro colegio de abogados y solicitarais un abogado en relación a la hipoteca. Es fundamental en ese sentido, ¿no? Y después que hay una serie de condiciones, de causas, de motivos, los cuales vosotros podéis hacer antes de llegar a las situaciones de las que normalmente hablamos. Es decir, hay un código de buenas prácticas, existe una ley de reestructuración de la deuda, el banco tiene muchas opciones y posibilidades de hacerlo, y hoy en día ya no es como pasaba antes, que si no pagabas automáticamente no había posibilidad de oponerse. Hoy en día está el tema de la cláusula suelo, que vuestro abogado lo mirará, etcétera. Hay muchas opciones, hay muchas posibilidades, no quiero robaros más tiempo, pero sí que consultéis con un abogado, que hoy hay muchas más posibilidades que hace escaso un año. María Ángeles, ¿qué quieres decir a Rafa? No, que lo miro, lo de la cláusula suelo lo miro y no lo teníamos. Eso de la cláusula suelo no lo teníamos nosotros. No lo teníais. ¿Te contáis con abogado? No. Pues yo creo que se hace muy necesario. Justicia gratuita, ¿vale? Tenemos derecho a justicia gratuita. ¿Un abogado de oficio? Exacto, y es que el beneficio de justicia gratuita es perfecto para personas que tienen vuestras características y dentro del turno de oficio, del beneficio de justicia gratuita, de los compañeros que se encargan, hay compañeros excelentes. Yo reivindico
el tema de los profesionales que se dedican al turno de oficio, porque son realmente expertos y ayudan a la ciudadanía, y está para eso, para dar ese servicio. Me dicen que va a entrar una llamada muy, muy importante. Enseguida, en cuanto la tengamos, compañeros, pero antes, Pilar Pérez Lanzaga, abogada, ¿qué quiere decirnos? Hola, buenos días. Yo solo quería apuntaros si teníais algún expediente de revisión sobre la posible minusvalía que podrías tener sobre por el ojo. Por el problema de visión que tienes, sí, Pepe. Sí, estoy en ello. Vale. Estoy arreglando unos papeles para llevarlos aquí a mover en Granada. Pero el abogado oficio, yo creo que también, Pilar, le puede ayudar mucho para evitarle más. Efectivamente, sería muy aconsejable que en el mismo colegio de abogados solicitara un letrado que te pudiera asesorar para todo el trámite de la solicitud, ¿vale? Estupendo, queda dicho. Gracias, Pilar, María Ángeles, Pepe al teléfono. Gracias. ¿Hay alguien que os quiere ayudar? Vamos a conocerlo, vamos a ver quién es. Francisco. Buenos días, ¿de dónde nos llamas, amigo? ¿De dónde nos llamas? De Huertas. ¿Los conoce? Sí, es mi sobrino. Ay, bueno. ¿Tu tío al teléfono, el tío de Pepe o de María Ángeles? De Pepe. Tu tío al teléfono, Pepe, te habla, cuando quieras, Francisco. ¿Qué le quieres decir a tu sobrino? Pues mira, que mucho ánimo y adelante, se puede. Mucho ánimo y adelante, que él puede. Gracias por tu mensaje. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues mira, esta tarde mismo le va a llevar a mi mujer una compra de comida. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Gracias. Un segundito. Mira, y a partir del día 25 que cobro las ordinarias, le voy a dar 300 euros. ¡Oh! ¡300 euros se suma! Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Tito. Gracias, Tito. Gracias. 12:39, otra persona se suma, os quiere ayudar. ¡Vamos! Sí. Se viene arriba esta mañana. España, Andalucía, volcadas, y en particular la comarca de Huétor. ¿Con quién hablo? Soy anónima. Esperanza. ¿Te parece? Vale. Vale. ¿De dónde nos llamas, amiga? De Sevilla. De Sevilla. ¿Estás en casa por el festivo, supongo? ¿Hoy tranquila? Bueno, sí. Bueno, más o menos. No quiere decir mucho más, mi amiga. Pues no te entretengo. ¿Cómo les puedes ayudar? Vamos a ver, yo he oído que deben de hipoteca 1.100 euros, ¿no? Sí, esa es la deuda, esa es la cantidad, bueno, amiga, que separa a esta familia, a sus chiquillas. Que tiene, que deben ahora mismo, sí, urgentemente. 1.100 bueno, pues euros. Eso es lo que... Pues eso es lo que quiero ayudarle con. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amiga! ¡Muchas gracias! Gracias de corazón. Gracias. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Gracias de corazón. Un segundito. Amiga de Sevilla, Esperanza. Sí, mejor dicho, se nos ha ido la cabeza aquí en el platón. Muchas gracias. Era muy importante para esta familia, como te puedes imaginar, porque además, si no es que los abuelos, que son los avalistas, también se veían en una situación. Se podía haber perjudicado. Claro, claro que sí. Todo llega y todo pasa. Todo llega y todo pasa. Gracias, amiga, por hacer lo posible. Que pase este mal trago. Gracias. Muchísimas un abrazo. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Atención, Pepe y María Ángeles. Tengo noticia para vosotros. Vamos a ver, os cuento. Ana María Romero, dime. Sí, decenas y decenas de personas se han sumado, sí. Vale. La deuda de la hipoteca, que eran 1.500 euros aproximadamente lo que nos decía, bueno, entre esta aportación que hemos recibido, aproximadamente, está pagada. ¡Hola! Completamente pagada. Bien. La deuda de 800 euros, Pepe, para poder ir a trabajar, para poder cargar el coche e ir cuando te llaman a la peonada. La deuda está pagada también, ¿eh? ¡También! Sí, señor. Cuéntame. Ay,
El dinero para las gafas fundamentales para este hombre que perdió la visión de un ojo cuando pequeño, de niño, 12 años. El dinero para esas gafas con ese cristal de refuerzo que él necesita y que él no ha pedido, esos 400 euros, también los tenemos, ¿eh? ¡También! ¡También! ¡Muy bien! Y me dice Ana María Romero, María Ángeles, que esa gran angustia, ese sin vivir diario, de que tu niña te pregunte, mamá, ¿por qué no hay nada en el frigorífico? Eso está resuelto para mucho tiempo. Y tranquilidad en comida para muchos, muchos meses. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Atención! Muchas gracias. 12:43. Atención, no queda ahí. No queda ahí. No queda ahí. Hay alguien que se suma. Que se suma a esta hora de la mañana. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Vicente Barbero, de Aguatropi, de Almuñécar. Vicente de Aguatrópica, Almuñécar. Vicente, sí, nos conocemos hace pocos días. Sí, de hace pocos días, sí. Efectivamente. Vicente hace, bueno, por si no lo viste, ofreció trabajo a Aguatrópica en Almuñécar, un parque precioso, un parque acuático, en la costa tropical de Granada. Ofreció una serie de puestos de trabajo aquí en Tiene Arreglo. ¿Por qué nos llamas hoy, Vicente? No, porque estoy viendo la televisión y he visto que esta familia pues necesitaba, y como ahora mismo estoy en ello, estoy haciendo las entrevistas para los puestos de trabajo, pues ha dicho que ha estado dependiente a cara al público y estoy en ello, pues entonces quisiera pues de ofrecerle pues, un puesto de trabajo aquí. ¡Un puesto de trabajo en la muñeca este verano! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Vicente! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. María Ángeles. Dime, Fernando. ¿Te has enterado? ¿Lo has escuchado? En lo último no lo he escuchado. Vamos a ver, te acaban de ofrecer un puesto de trabajo en Almuñécar, en Aquatropi como dependienta, para la temporada de verano. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigo Vicente, ahora mismo... Y eso, pues, nos ponemos en contacto, le ponemos el teléfono para poder hablar con ella fuera de cámara y hablar a ver los puestos que tengo aquí disponibles, si alguno encajaría con el perfil de ella, ¿no? Ya depende de ella. Tu propuesta y tu voluntad sí está. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. María Ángeles, ahora mismo creo que estás superada. Ahora mismo toca relativizar. Ahora mismo toca asimilar. Pero quiero que sepas que España, Andalucía y tu patria chica, Huetortájar, se han volcado con tu familia. Aprovecha esta oportunidad laboral. Aprovechad este día para empezar, para renacer y para que vuestras hijas no os vean ni un solo minuto más tristes, porque sois el espejo en el que ellas se miran. A partir de ahora tenéis la posibilidad de conocer a muchas personas que se han puesto en contacto con el programa, que quieren estar con vosotros, no puntualmente, sino durante muchos meses, para saber de la evolución de vuestras vidas. A partir de ahora es vuestra responsabilidad. El mundo está con vosotros. Tenéis una nueva familia. Se llama Tiene Arreglo. No desaprovechéis la oportunidad. Pepe, María Ángeles, a las niñas un beso de nuestra parte y uno muy especial mío. ¿Puedo decir algo? Claro que sí, Pepe. Claro. Adelante. Que, Fernando, muchas gracias por todo lo que habéis hecho, que el programa... El mejor que veo, la labor que estáis haciendo por la gente. Y muchísimas gracias. Que muchísimas gracias por todo. Que ya está. Gracias a todo el mundo. Te mereces lo mejor, Pepe. El mundo ha confiado en ti y ha confiado en María Ángeles. Por eso han llamado de forma espontánea. Gracias por vuestro ejemplo. Gracias por confiar en Tiene Arreglo. Y ojalá que esta oportunidad os cambie la vida para siempre. Para siempre. Sois jóvenes, tenéis todo el tiempo por delante. Y unas niñas que son esperanza a las que aferraros. ¡Mucha fuerza, amigos! ¡Mucha fuerza! ¡A vivir! ¡Gracias, Tere! Gracias. Gracias. Esta es la imagen de la tragedia. En Villarrasa, Huelva. Recordaréis que ayer, si visteis el programa por lo menos, sabréis que estuvimos ocupándonos en Espeluí de un accidente mortal. Exactamente desde Mengíbar nos llamaron para contaros lo que había sucedido tiempo atrás, hace unos meses,
En definitiva, era el hermano de una víctima mortal, de un joven fallecido. No es la única población de Andalucía afectada por pasos a nivel sin barrera y nos llaman desde Vía Rasa para alertarnos de esta situación que lleva muchos años, que ha habido muchos sustos, que ha habido varios accidentes, incluso uno también mortal. Y nos piden ayuda. Y en este programa, que es una ventana abierta a todos los ciudadanos con problemas denunciables, por supuesto, les escuchamos. Queremos atenderles y queremos saber cuál es su demanda, a ver si hay arreglo posible. Me dicen que son muchísimos los vecinos que se han puesto en contacto con nosotros para contarnos su problema y su necesidad. Por cierto, el 28 de abril de 2004 fue el punto de inflexión, hace 10 años ya. Vicente Martín, de 21 años, fue arrollado por un talgo cuando cruzaba con el coche, o mejor dicho, con la moto, por este paraje. ¿Qué ocurre? Que no hay visibilidad. Por lo visto, te tienes que asomar a la vía para ver si viene el tren. Así es. Hace unos días, un tractorista con un montón de maquinaria y de carga dice que no fue arrollado por poco. Que cuando ya estaba con la carga en mitad de la vía, empezó a ver venir el tren que le pitó y no podía evitar el maquinista el choque. Al parecer, ahora que lo describa él mejor que yo, cruzó y tuvo suerte de milagro esta vez. Es muy curiosa, y te lo voy a poner luego en pantalla para que lo veas, la velocidad que puede alcanzar uno de estos convoys, ¿no? Mira, los trenes que pasan por la zona, por ejemplo, un Alvia, tren de alta velocidad, recorre en un segundo 55 metros, más de la mitad de un campo de fútbol en un segundo. Eso no lo puedes parar. Si te encuentras con el tractor, si te encuentras con el coche, no puedes parar. Es que un tren de media distancia recorre un kilómetro en distancia de frenado. Un kilómetro, desde que pulsa el freno hasta que se detiene la máquina. Y en un segundo, 42 metros. En un segundo, ¿eh? Un tren de media distancia. Y un mercancías, 28 metros en un segundo. 28 metros, ya, en un segundo. Claro, dicen los vecinos que viven con esa preocupación, que es una zona de paso cercana al pueblo, que están obligados a cruzar la vía y piden un paso a nivel con barrera, que no lo hay, que no lo hay. Vamos a estar con ellos. Se han movilizado esta mañana. Quieren hacerse escuchar. Se sienten desamparados. Quieren una respuesta y hoy la buscamos en Tiene Arreglo. Adelante, Manuel Carcelén. Adelante, Manuel, te estamos viendo y escuchando. Cuando hola, hable. Muy buenos días a todos. Adelante, no me estaba enterando. Pues ya lo estáis escuchando, queremos arreglo, ese es el grito de guerra de los vecinos de Villarrasa. Aquí lo estáis viendo al lado mía, esta es la vía del tren que causa el problema desde hace, atención, la friolera de 10 años, 10 años en los que aseguran que no paran de quejarse y 10 años en los que, por desgracia, ocurrió la última víctima, un niño, un chaval de 21 años, Vicente, que falleció justo en este paso a nivel que nos encontramos. Aquí está la gran cantidad de vecinos, por lo menos hay concentrado más de 90 o 100 vecinos que bien alto y bien claro lo están diciendo. Quieren arreglo y quieren que así esto se solucione aquí, desde su televisión, en Canal Sur, en Tiene Arreglo. Manuel. Vamos a pedir a los vecinos, muchas gracias por la colaboración, para poder escuchar el testimonio. Manuel. Fernando, tenemos. Sí, sí. Que son 2.200 los habitantes, creo, Manuel, de esta localidad de Arrasa. Aquí cerca de 100 personas que han detenido su viernes de 100... para estar aquí. Para que nos hagamos una idea, Manuel, de la dimensión de su queja y del problema, ¿verdad? Claro, claro, 2.200 habitantes, más de 100 personas, tenemos en cuenta que son casi las 1 de la tarde, que hay gente que está trabajando, pero que incluso se ha llegado a pedir el día para poder estar aquí con nosotros y poder manifestar el problema que, como he dicho anteriormente, son 10 años los que llevan de auténticas quejas y 10 años hace, y así tristemente lo vamos a contar, que falleció. Pues aquí tenemos a la prima y al tío de Vicente, 21 años, en el paso a nivel que nos encontramos. Aquí también tenemos, y después también si quieres hablar con ella, Fernando, a una vecina, ella es Reposo, que vive justo aquí en la casa que pega al problema en cuestión. Te damos ya los buenos días a Inma y a Mario, muy buenos días. Buenos días. 10 años de lo ocurrido, ¿no? 10 años y esperando que esto lo solucione, engañándonos. No va muchas promesas, que si se va a arreglar, que si no se va a arreglar. Esto es mentira, no hacen nada, ni se han movido, han hecho lo que le han dado la gana. Y aquí estamos esperando, esta es la tercera vez que nos hemos manifestado y siguen en las mismas. Aquí hay raro el día que no hay un susto, que hay un accidente, que ha habido ya 3 muertes y ¿qué estamos esperando? ¿Que me los mate a todo el pueblo?
Esto ya es un cachondeo lo que está teniendo con nosotros, nos está engañando. Hacen con nosotros lo que le dan la gana, porque hemos hecho muchos escritos, se han hecho muchísimas cosas. Le han dado, vamos, ha pasado de nosotros totalmente y sigue pasando, que es lo más gracioso. Que vamos, es lo último, es de vergüenza lo que está ocurriendo aquí ya. Pero somos personas, no somos animales. Que hay aquí un accidente, ha muerto uno, ha muerto otro, ha muerto... ¿Y qué está esperando? ¿A que no queremos en el pueblo nadie? Yo creo que ya está bien la cosa y que esto tiene que solucionarse y que nos dé arreglo como pueda, creo yo. ¿Le escuché, Mario? Buenos días. Sí, buenos días. Soy Fernando. Mario, gracias por estar con nosotros. Sí. Aquí igualmente. Estamos para escucharos. Nuestra obligación, sí. Nuestro deber moral y nuestro deseo es escuchar a los andaluces que tienen este tipo de problemas. Sí. Vamos a ver, la última víctima mortal, tengo entendido, fue Vicente, ¿verdad? De 21 años. Fue Vicente, mi sobrino, con 21 años. ¿Qué pasó? Que vino, cruzó aquí la vía. Y resulta que tuvo el accidente, pero aquí echamos nosotros muchísimas manifestaciones, intentamos de arreglarlo, nos hicieron muchísimas promesas que eso se iba a arreglar, que esto iba a solucionar de todo, y resulta que eso ha sido mentira, totalmente, vamos, totalmente mentira. Aquí nos han pasado de nosotros, del pueblo y de toda la gente, y lo más gracioso es que siga pasando, y ya estamos ya hasta las narices de aguantar todo esto, y ya está bien que esto le dé arreglo y que le dé una solución como sea, y que ya está bien. Mario, me dice tres víctimas mortales, además de tu sobrino, han fallecido otras dos personas. Sí, mi sobrino fue el último. ¿Sí? Y antes hubo dos, un lechero, uno con un tractor y 20.000, bueno, susto diario, y más, aquí hay casa que ya lo veréis, o si no sé si la habéis visto, que está pegando a la vía. ¿Y cómo puede ser que esté aquí niño chico jugando un balón y esté una vía a 20 metros de la primera casa? Y ya, lo hemos expuesto, le dan igual. Se ha puesto lo que ha pasado, lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, que es lo más gracioso, que estamos intentando de que no ocurra lo que está pasando. Estamos intentando, pero es que no nos escucha. Y hemos venido aquí al programa vuestro a ver si puede ser que haya ya alguna solución y arreglen esto. Porque es de vergüenza, es de vergüenza. Ya estamos aquí como tercermundistas. Aquí no nos escucha, no nos hacen nada, o será porque el pueblo es pequeño, no lo sé. Yo lo que sé solamente es ya, que ya es lo último que se está viendo ya. Aquí Mario, está esperando que haya otra muerte, de otro crío, yo qué sé, no lo sé. Mario, esa zona de paso, paso a nivel sin por barrera. Sí, de todo el pueblo entero. Este es el paso principal de Villarraza, para los agricultores, para los tractoristas, para todo el mundo. ¿Qué está esperando? Que mate a un tractorista, que mate a una criatura de Villarraza. La principal, aquí pasa todo el pueblo. Más, tenemos dos festejos que se hacen un poquito más para arriba y llega el día y aquí pasan los trenes a misma velocidad, aquí está pasando 110 y aquí no hay nada, aquí no hay barreras ni hay nada, nada. Y lo más normal, que dentro de nada, Dios quiera que no lo pase. Da miedo la imagen cuando pasa el tren a esa bueno, velocidad. Bueno, ahora no es nada, perdone, ahora no es nada. Esto lo han arreglado. Antes estaba que había un montón de escombros ahí tremendo y aquí no se veía la vía por ninguna, ni de derecha ni de izquierda. Aquí estuvo otro programa viendo esto y esto era, vamos, de vergüenza. Supone, aquí para pasar cualquier persona, tiene que entrar hasta los medios de la vía y solucionarte si viene venir 30. Así que es como una moneda. Usted tiene una moneda a lo alto. Si sale un 50%, vive, si no, muere. Y así no se puede andar. O sea que no tiene visibilidad, Mario. No hay visibilidad. Ninguna. Y si le dice usted a cualquier persona otra cosa, le dice que eso es mentira. Te lo digo yo, eso es un embuste. Creo, porque Mario, lo que no se puede soportar ya, sí, dime usted. Que un vecino, por lo que nos han contado y algo avancé yo, intentaba pasar el otro día con el tractor y tuvo un susto tremendo, ¿no? Bueno, susto, vamos, fue un milagro que se salvara. Y a otro vecino le llegó a cortar tractor por la mitad. ¿Me entiende usted? Ya. Claro, es que no da tiempo a reaccionar, se te viene encima la máquina. ¿Qué reacciona? Cuando te das cuenta, no te queda nada. Claro. No te queda nada. Y así ya estamos, bueno, a mi familia y a mí personalmente, llevan 10 años engañándonos. De muchas promesas, y es mentira. Es mentira. Toda. Y ya no lo podemos soportar más, ni yo ni el pueblo, porque estamos aquí todas las criaturas aguantando todos los embustes que nos han contado, todo lo que han hecho. Mario, otra cosa que me preocupa, me hablas de los chiquillos, de las casas colindantes. ¿No hay un vallado entre las casas y la vía del tren? No hay nada, 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 nada. Es mentira. No hay nada, ni protección para los niños, ni para nadie. Ya. Es la vida en directo, 12 y 56 minutos de la mañana, la imagen que llega de la movilización ciudadana, el clamor de un centenar de vecinos
que hoy han detenido su viernes para estar con todos nosotros y decirle a quien corresponda: queremos arreglo. Están diciendo literalmente, por supuesto, porque no soportan más la inseguridad que viven por el paso del tren sin barreras. Que somos, claro, es que somos personas, no somos animales. Que estamos, que ya ni los animales, por favor. Que queremos ya es que no pase otra vez. Que está pasando muy a menudo. Aquí estamos jugándonos la vida a un 50%. Aquí estamos jugándonos la vida diaria, un 50%. Es de vergüenza ya lo que está ocurriendo. Mario. Aquí. Y aquí nadie dice nada. Dime usted. ¿Cuántos trenes pasan por Villarrasa? ¿Cuál es la frecuencia de los trenes que pasan al día? ¿Cuántos aquí, pueden pasar? Aquí puede por 15 o 20 y la velocidad que lleva es horrorosa. Aquí, de eso quiero hablar. Otra cosa. De eso quiero hablar yo. Otra cosa también. Dime, Mario, dime. Antes de ocurrir el accidente de mi sobrino, los trenes no pitaban. Eso es mentira, que pusieron que pitaba, era mentira. Pitan ahora y cuando ve a algunas personas o ve un tractor de Eleo. Pero después mentira, no pita. Mira usted, Fernando, aquí Fernando, justo en directo vamos a poder ver el tren pasar. O sea, acaba de sonar, se acaba de encender el semáforo porque justo en directo creemos que va a pasar el tren, por lo que vamos a poder ver pues el problema in situ. Ahí está, lo tenemos, ¿lo estáis viendo, Fernando? Sí, 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 vamos, lo que veo en la vía... Todavía no, ahora lo estoy viendo, sí. Es un tren de mercancía, no es... Es un tren de... De los lentos, no de los que pasa 110 para arriba. ¿Me entiendes? Ha pitado porque nos ha visto a nosotros. Y está pitando ahora mismo. De 100 personas, y claro, normal, porque ellos no son tontos. Si ellos ven que hay 100 personas aquí, pita para disimular tiro. Pero antes no ha pitado, son mentiras. No, si además hemos visto imágenes hace un momento de la velocidad a la que pasa. Ve usted porque está pitando, está llegando a nosotros. Está pitando como estamos nosotros. El tren pita, pero el clamor del pueblo tiene más fuerza ahora mismo, ¿eh? Ahí tenéis la imagen. Con los carteles levantados, justo pasa el tren de mercancía. Lo piden, quieren arreglo. Y fíjese usted cómo está pasando. Usted imagina el tren de alta velocidad. Imagínese usted. Esto se puede considerar a 20 metros de unas casas que están viviendo. Un mercancía. ¿Se puede aguantar esto? ¿Usted lo cree? Esa es la circunstancia que atemoriza a los vecinos del pueblo. Y es un mercancía. Imagínese usted que cuando pasa rápido, ¿qué se hará? Dentro de media hora va a pasar otra vez el rápido. Ya. Y aquí igual, aquí no respetan nada. Hoy ha pitado porque estamos nosotros, ¿eh? Si no, no pita. Quiero hablar de la velocidad, para que nos hagamos una idea. Mario, permíteme un segundo porque tengo una información en gráfico que quiero que todo el mundo vea. Yo avancé algo antes para que entendamos todos la velocidad a la que pasan los trenes, por ejemplo, por ese punto, ¿no? Sí. De Villarrasa. Sí. La velocidad máxima de un tren de alta velocidad, como el que pasa por ahí, un Avia, es de 200 kilómetros por hora. 200 la máxima. Distancia de frenado es un kilómetro y medio. Tardaría desde que ve el objeto o la persona un kilómetro y medio, ¿eh? Y por segundo recorre 55 metros. O sea, piensa lo que tarda un segundo. Ya. 55 metros, ya ha pasado. O sea, no a tiempo, evidentemente. De hecho, no va Fernando, a tiempo. Perdona. Dime, Manuel. Perdona que te interrumpa, los vecinos así lo han querido. Tenemos a un agricultor que para ganarse el pan tiene que pasar todos los días por este paso a nivel y está ahí con su tractor, lo tenemos aquí detrás. Si quieren, nos montamos. Perfecto. Y podríamos, pues más o menos, ¿podremos calcular el tiempo que se tarda en pasar por aquí, Fernando? Yo creo que sí. Si podemos, no sé si los compañeros tienen la posibilidad, como me hablaba Juan, del cronómetro, tenerlo en marcha, lo podemos activar para Pasamos que os deis cuenta. Cuidado. Os digo. Aguántame, me dicen que me aguante solamente un minuto, Manuel. Pero entre tanto sube el tractor. Tenemos el tren de media distancia, que solamente en un segundo recorre nada más y nada menos que 42 metros. Que su distancia de frenado es un kilómetro en frenar. Y tenemos un tren de cercanía, que la velocidad máxima es de 100 por hora, que ya está bien, ¿no? La distancia de frenado son 500 metros, 5 campos de fútbol. 500 metros desde que frena hasta que se para. 28 metros por segundo es lo que recorre. En fin, esas son las circunstancias, ese es el tiempo y ese es el medio. Hace unos días a un tractorista le pasó más o menos lo que estáis viendo y lo que da es Manuel Carcelén, que cuando va a cruzar la línea se encuentra con que se le viene el tren encima. Adelante, Manuel Carcelén, cuando queráis. Venga, arranca usted, Francisco. Vamos.
Ahí está el cronómetro, el tiempo que tarda una máquina como esta en cruzar la vía del tren en Villarrasa. La estadística dice 3 personas fallecidas, sustos diarios y una quincena de trenes que pasan por la zona, que es el principal acceso al pueblo, a Villarrasa. 2.200 habitantes, un centenar de la población se moviliza a esta hora de la mañana para pedir arreglo. Fijaos, 25 segundos aproximadamente hasta que llega a la altura de la vía. El problema es que no hay visibilidad, se tiene que asomar. Por eso hemos puesto el cronómetro en marcha antes. Y ahora sigue corriendo el tiempo. Son 12, 13, 14, 15 y aún no ha cruzado la vía. Imagina si se viene el tren encima. Solamente es el tiempo que he empezado a contar desde que... Es que no merece la pena ni pararlo. Es casi un minuto lo que ha tardado, ¿eh? Casi un minuto en cruzar la vía, ¿no? 56 segundos aproximadamente. Ahí podríamos detener el cronómetro. Pero en definitiva, toda la maniobra, un minuto aproximadamente. El problema es que te tienes que asomar. O sea, que alguien se tiene que bajar del vehículo y decirte, ahora puedes cruzar. Y así llevan años y años. Contamos con el testimonio de Francisco, él era el agricultor que te comentaba Fernando. Francisco, ¿usted se encuentra con este problema a diario, no es así? En el mes de febrero fue el último, el susto que me llevé. El mes de febrero era las 7 y algo de la mañana, iba con mi tractor con el bombo que llevo ahora mismo y no tenía las pesas delante puestas y llevaba 1.000 litros de agua más el peso del bombo que va detrás. El tractor hace una mitad de cuesta arriba, la parte está no como yo he entrado ahora, sino al revés. Se me levantó un poquito de mano y yo iba pendiente a la rueda. Uf. Y el tren que me pegó el pitazo. Y me cagué. Y hace 2 semanas estaba hablando mi hijo conmigo para preguntarme, papá, ¿dónde está? Y hace 2 semanas casi se lleva a mi hijo por delante. ¡Qué barbaridad! Paco, soy Fernando. Paco, gracias por estar con nosotros. Hace 2 semanas me ha dicho que también tuvo un percance. También tuvo un percance. Que era íntimo amigo del último fallecido que hubo aquí. De Vicente. Íntimo amigo, casi como hermano. Ya. Paco, ¿me escuchas? No sé si me escucha Paco, ¿eh? Es Paco como se llama, ¿verdad, Manuel? A ver si estoy diciendo otro nombre. No me escucha. Manuel, parece que no me escucha Paco. Si quiere, lo que deseo preguntarle a Paco, Manuel, es ¿en qué momento vio el tren? Parece que también se ha ido la posibilidad de que me escuche Manuel Carcelén. Pues nos hemos quedado sin audio. Quiero deciros que en ese minuto de tiempo, un tren a esa velocidad recorre 3 kilómetros 300 metros en un minuto, ¿eh? Claro, porque si la distancia de frenado es 1 kilómetro, es que es imposible, es imposible. Esta es la denuncia que nos llega desde Villarrasa. Manuel Carcelén, ¿nos escuchas? Sí, ahora yo sí te escucho. Bien, sí te escucho. No sé si me escucha Fernando. Paco. Paco, ¿me escuchas? Paco, ¿tú estás escuchando a Fernando? No. Pues adelante tú, Manuel, con él. La pregunta que yo le hacía, Manuel, a Paco, para que insistamos en el tema de la visibilidad, es ¿en qué momento vio él al tren cuando iba a cruzar la vía? ¿En qué momento es cuando tú dispones con tu tractor hacia adelante? ¿Cuándo es cuando tú ves al tren? ¿Qué tienes que tú avanzar para poder visionar a la de izquierda el tren? La rueda de adelante o las pesas tiene que estar en el mismo filo de los raíles. Ya. Porque el conductor va más hacia atrás y entonces tú tienes que meter las pesas delante del tractor en el raíl para poder ver el tren. O sea, que se tiene que asomar, luego no hay retroceso posible, se te viene la máquina encima y cuando tú lo ves, ¿qué haces? Hombre, si pasa con un tractor que no lleve a pero detrás o cualquier historia, pues puede retroceder. Pero cuando llevas tú 1.000 litros de agua más el peso de la máquina y el tractor se lleva normalmente sin agua en la rueda para que pese menos, para que no pise el trigo... Pues que como te venga para atrás, levanta de mano y pega el porrado. Es el testimonio de un afectado. Ha estado a punto de perderlo todo en un instante. Por cierto, le quiero preguntar, Manuel Carcelén, a Mario, al portavoz de todos los damnificados, de todos los vecinos, ¿con quién se han puesto en contacto y qué les han respondido? No sé si me escucha Mario, por cierto. La gente está movilizada, ellos lo que quieren arreglo, quieren aprovechar cada segundo de este directo para una solución y lo hacen de esta manera, con carteles y proyectando su voz lo más alto posible. Mario, ¿me escuchas? Mario. Es imposible ahora mismo hablar. Manuel Carcelén, ¿me oyes? Sí. Quisiéramos hablar con Mario, si es posible, un segundo. Claro. Con el portavoz vecinal. Sí.
Mario. Escucha a Fernando, ¿verdad? Sí. Venga. Mario, sí, ¿a quién os habéis dirigido y qué respuesta habéis obtenido? Cuéntamelo. Nosotros, cuando hubo el accidente, vino aquí los tres canales y nos dijo que esto iba a tener arreglo, que esto se iba a arreglar, y resulta que esperando contestaciones no se ha hecho nada, nada de nada de nada, solamente lo que has hecho es quitar un cabeza aquí, que se ha quitado hace cuatro días, no sé por qué, pero lo demás ha sido, vamos, nada, ni nos ha echado cuenta, ni nos han mirado, ni nos han dicho nada, nada de nada de nada, todo ha sido mentira, como le he contado a usted. Ya. ¡Mentira! ¿Me entiende usted? La respuesta que nosotros hemos obtenido... Sí. No te va a agradar en absoluto, es que no hay suficiente tráfico como para poner las barreras, yo de verdad. Que no hay tráfico, ¿no? Porque claro, porque al que se lo está contando usted o se lo ha dicho, no tiene ningún doliente, ¿me entiende? Ay. Y como no pasa por aquí, le da igual que reventemos nosotros, ¿me entiende? Pero como si tuvieran alguno de los que están ahí, una víctima un doliente mortal, aquí, ya, solo una que haya me parece que es suficiente, ¿no? Claro. Por favor. No, solamente es que, una víctima es que está muy claro. Pero es que, claro, como dice Reflar, que le duele la muela al que se la saca. Pues aquí pasa lo mismo. Como resulta que como ninguno de los que han echado cuenta en nosotros le ha pasado nada, ni vive por aquí cerca, ni está viviendo en esta calle a 20 metros de una vía, ¿me entiende usted? Porque le den por culo al que está aquí, hablando pronto y malamente. Muy bien. Ya. Es el malestar, el enfado rotundo de unos vecinos que no entienden esa respuesta y que, por supuesto, no entienden que se haga después del dolor, después de la pena. Pero que si ya ha habido víctimas mortales, creo que es un argumento suficiente como para poner la barrera. Digo yo, Pilar Pérez Lanzas, ¿qué le recomiendas a toda la población afectada por este problema? Vamos a ver. Hombre, que nos eche una mano y que ponga aquí una barrera, que por lo menos seamos personas, que podamos pasar por aquí libremente, que no nos estemos jugando la vida a tirar una moneda por el aire. Está creo, claro. Creo que nos merecemos por lo menos eso. ¿Por qué? Porque somos un pueblo pequeño, ni nos escuchan ni nos dicen nada. Está claro, yo Mario. Creo que vamos aquí a escuchar no podemos pasar la vida. Vamos a escuchar a nuestra abogada, Pilar Pérez Lanzas, ¿qué les puede recomendar? Mario, el Ministerio de Fomento, según comunica ADIF en su propia página web, lanzó un plan de seguridad de paso a nivel precisamente en el año 2005-2012. Y ese plan de seguridad, una de las cosas que fomenta es la protección y refuerzo de los pasos a nivel que hay y supresión de los que sean inseguros. Sí. Con lo cual, ADIF es responsable de... a descentar dentro de ese plan de seguridad que ya tiene lanzado y que publicitó, asegurar ese paso a nivel. Entonces, no sé si habéis dirigido a Ministerio de Fomento, en concreto al organismo competente, sería ADIF, para presentarle un dossier en el que recojáis toda la documentación y toda la información que tengáis, presentarlo, y me consta, porque he tenido expediente dirigido a este organismo, son ágiles, son muy ágiles a la hora de contestar. O sea, tú les recomiendas que toda la documentación que tengan, Pilar, a ADIF, toda la documentación, sí, con todas las pruebas, con todos los problemas, y se dirijan, hola, ¿a dónde? Buenas tardes. ADIF. Mira, referente a la respuesta que han tenido hacia nosotros, aquí sí pasa un montón de gente, porque primero hay una empresa de planta, por lo tanto tiene un montón de trabajadores, y aparte pasan un montón de muchísimos camiones que van con sus cargas y descargas. Hay también una granja, por lo tanto también se supone que hay muchísimos camiones de carga y descarga. Hay muchísimo campo con un montón de campesinos, por lo tanto pasan muchísimos tractores, claro, muchísimos coches para sus trabajos. Hay, como hemos dicho, romería, que estos días sí, lo que es la localidad nos pone un policía local para que controle lo que es la vía, pero sí, ese campo es de berendero. Lo que se refieren ellos es a que no hay mucho tráfico ferroviario de trenes, es lo que se refieren, pero en todo caso, más allá de lo que ellos se refieran, sí, aquí lo que hay es la vida en juego. Hay muchísimo... La vida mentira, totalmente mentira. Hay muchísimo porque, para empezar, paraban tres o cuatro, ya han quitado y solo paran dos, y diariamente, mira, a las cinco, que fue cuando le pasó a nuestro familiar, por la mañana a las siete, ahora habéis visto uno a la una, después pasa otro, y pasa el Albia, que pasa a una gran velocidad, y eso no lo podemos consentir, porque Está claro. Hay miles de niños que pasan allí a jugar a los campos, miles de chavales que van con sus motos. Puede pasar otra tragedia en cualquier momento, está claro. Por cierto, la recomendación de nuestra abogada... No podemos esperar que pase otra tragedia. Perdóname, la recomendación de nuestra abogada es recopilar toda la información, toda la información, y dirigirla a dónde. Pero es que, mira, para empezar desde 2004...
se aprobó lo que era el proyecto, el 6 de agosto de 2004. Se habló con Renfe y lo aprobó. Después sí. Se aprobó en pleno, la alcaldía de nuestro pueblo nos apoya, ha ido a Madrid en marzo, ha hablado con el director general de Paso a Nivel y le pasaron al director general de lo que era el AVE, de alta velocidad, sí. Porque en un principio nos dijo que en 3 años estaba aquí puesto el AVE, si hubo reuniones para que hubiera aquí un puente, total, nada, nada, sigue igual, pasando los años y ya llevamos 10 años desde la primera tierra. No puede ser, o sea que los vecinos han hecho Inmaculada y Mario, los vecinos habéis sí. hecho todo lo posible y no han recibido respuesta ninguna. Esa es la realidad, no han recibido respuesta ninguna. Bueno, por cierto, Inmaculada es prima de Vicente, de la última víctima mortal, para que lo sepáis. Vamos a hacer una cosa, vecinos. Mario, no sé si me escucha ahora con el clamor, ¿no? Aparte de marzo, que fue el alcalde de Villarraza a hablar a Madrid con el director, mandó una carta también, no hemos tenido respuesta desde marzo. Se mandó una carta sin respuesta, miles de llamadas sin respuesta, y queremos respuesta, un paso a nivel, un cierre, lo que sea, queremos respuesta, queremos arreglo. Inmaculada, Inma y Mario, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Vamos a hacer una cosa. Perfecto. Sí. Vamos a hacer lo siguiente, si os parece. Nosotros tenemos sí. un compromiso, tiene arreglo con sí. nuestros ciudadanos, con los andaluces sí. que nos piden ayuda. Estamos totalmente sí. de acuerdo en la necesidad de asegurar ese tramo, que por otra parte es la entrada principal a Villarraza. Así que no vamos a parar hasta que podamos conseguir cuanto menos una respuesta. Os emplazo a que la semana que viene os digamos algo. Nosotros nos vamos a dirigir a quien corresponde para ver qué nos dicen. Y ojalá que la proyección del problema a través de Canal Sur Televisión en este programa de ayuda también sirva para agilizar los trámites. Pero quiero que sepáis que contáis con nosotros, ¿eh? Y que os vamos a ayudar en todo lo que esté en nuestra mano para conseguir vuestra demanda, que nos parece absolutamente fundamental. Aquí tiene usted la respuesta del pueblo, de verdad. Aquí tenemos la respuesta del pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por confiar en Tirarreglo. Gracias. Gracias, Manuel Carcelé. Cuatro años después, Remedios sigue pidiendo justicia tras la desaparición de su hijo Manuel. El 2 de noviembre de 2009, su hijo salió al mar desde Málaga con dos amigos en una pequeña embarcación. A las 7 de la tarde, Remedios, la madre de Manuel, recibió una llamada pidiendo socorro. Habían tenido un problema con el motor y pedían auxilio. Mamá, por favor, pide socorro a la Guardia. Yo decía, ¿a dónde? A la Guardia Civil. Que estamos muy mal, mamá, no me dejes morirme en el mar, por favor. Ya está. Y ahí se le acabó la comunicación del teléfono. Intentamos llamar por teléfono, ya no sabíamos más. Ya no se sale este teléfono para nada. Salvamento Marítimo salió en su búsqueda, pero a mitad de camino tuvieron un problema y regresaron a tierra. En ese tiempo se perdió el rastro de la barca. Durante 20 días buscaron a los jóvenes en la costa de Granada, Almería e incluso Marruecos. La embarcación apareció en la costa africana 3 días después. Su hijo no iba a bordo. Había desaparecido. El caso se dio por cerrado a los pocos días. ¿Por qué se dejó de buscar a su hijo? Remedios quiere saber qué le ocurrió a su hijo el día de su desaparición. Casi 5 años sin respuesta y esta madre no ha descansado ni un solo instante pensando qué pudo ocurrir y dónde está su hijo. Lo último que sabe de él es la frase que habéis escuchado: no me dejes morir en el mar, mamá. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Por qué se cierra el caso en 3 días? Esa es la gran pregunta de esta madre. Remedios se tortura cada mañana pensando en lo que pudo ocurrir, con quién se pudo encontrar su hijo en la mar, por qué se cierra el caso después de que, según la información que ella maneja, se avistara la embarcación en aguas jurisdiccionales de Argelia. ¿Tiene que ver todo ello en que se cierre el caso? Son las preguntas que buscan respuesta para una madre que solamente sabe que su hijo desapareció en el mar junto a dos amigos, que tuvo tiempo de llamar por teléfono a su madre y para decirle: estamos muy mal, no nos dejes morir en la mar, pide ayuda. Esta madre se siente desprotegida, abandonada, olvidada, y nosotros queremos darle voz a su llamamiento, a su denuncia y a su dolor.
A esta hora todos somos Remedios Cruz, que reside en Sevilla y que está con Beatriz Romero. Adelante, Bea, buenos días. Hola, buenos días. Todos estamos con Remedios y Remedios es hoy la cabeza visible de una familia que está entera destrozada desde hace 5 años, desde que desapareció Manuel, su Lolo. Su hermana Raquel sigue cada año celebrando el cumpleaños de su hermano. Su padre le escribe todos los días: Fernando, te voy a enseñar una décima parte de los cuadernos, de los escritos, de las libretas que en las que cada día su padre le escribe sus sentimientos, recoge sus pensamientos, le cuenta algo de su día a día a su hijo del que no sabe nada. Y te voy a leer una frase que recoge a la perfección el pesar de esta familia y de Remedio. Dice: Lolo, tenemos tu imagen y tus recuerdos clavados en el corazón y en la mente. Y cada día que abrimos los ojos no tenemos más pensamiento que tener noticia de ti. Y nunca, nunca desistiremos de esperarte ni tiraremos la toalla. Y termina diciendo: pase el tiempo que pase. Por eso está hoy aquí Remedios, porque se niega como madre a tirar la toalla y a no tener noticia, a saber algo, lo que sea, de su hijo. Buenos días, Remedio. Hola. Gracias, Bea. Remedio, buenos días. Soy Fernando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Te agradezco que estés con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para que este rato de televisión te ayude y sirva para que responda a quien tú consideres. ¿Qué pasó aquel 2 de noviembre de 2009, según la información de la que tú dispones? ¿O tres? 3 de noviembre, sí. Pues pasó que mi hijo iba a venir ese día precisamente del viaje que se fue y me llamó a las 7 de la tarde pues para que llamase a Salvamento Marítimo y muy desesperado, vamos, chillando y por favor mamá, llama rápido y yo pegaba a chillido y decía que por qué, y que estaba en peligro y hasta ahí... Se descolgó el teléfono ya, no, por mucho que quería hablar con él, no intentó conectarse. Remedio, y son para 5 años, vamos. Había, no sé, mala mar, había tormenta, había problemas. Sí, había 9 metros de ola, de olaje, sí. Estaba el tiempo revuelto. Estaba el tiempo revuelto. ¿La embarcación de qué tipo era? ¿Una pequeña embarcación? Ni idea, no sé nada. Ajá. Yo no sé nada de cómo, dónde iba montado. O sea, que solamente él... que estaban en peligro, a la deriva. Remedios, una pregunta. La embarcación, entonces, no era de él, sino que alguien lo invitó a subirse a esa... Tampoco de él, no. Ajá. Iba acompañado por unos amigos, creo, ¿no? Iba, sí, yo desde el principio sabía que iba uno. Después me enteré que había otro. Después armé por ahí y me enteré que había otro. ¿Y a dónde se supone que se dirigían en la embarcación? Pues no lo sé. Yo sé que salí de mi casa el día 1 y que el día 3 me llamó. Yo para dónde se dirigía no lo sé. Pero que él no te contó nada, ¿no? ¿De dónde voy, mamá, estos días? No, a Málaga, nada. a Málaga me dijo que se iba. Ya, a Málaga. Bien, y él en sí, esa... Sí. Dime, ¿qué comentáis? Que no, 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 eso, que me dijo que se iba a pasar los 2 días eso de Puente de Todos los Santos. Sí. Y yo le dije cuándo venía y me dijo el martes, mamá, porque tengo que pagar la casa y una multa que tenía que pagar por conducir sin carnet y esas cosas, que la tenía pendiente y la estaba pagando, vamos. Pero y, que él no te contó de ninguna excursión por el mar que tuviese previsto. No, se fue con un amigo de mi casa ya. Y ya está, y se despidieron de mí y ya está. ¿Tú qué crees que ha podido ocurrir? ¿Cuáles son? ¿Tienes los 5 años para pensarlo cada minuto? Uy, en mi cabeza tengo muchas cositas, pero ya. Tampoco sé para dónde tirar. Ya. ¿Y cuáles son las hipótesis, tengo muchas cosas. Las hipótesis que tú manejas, Remedios, cuáles son? Pues es que no sé cómo decirle, que no... Tengo muchas cosas en la cabeza y tampoco puedo expresarme como yo quisiera, la verdad, no puedo. ¿Por qué no te atreves a decir la verdad que tú piensas o por qué motivo, Remedio? O lo que sé, o por muchas cosas que tengo en mi cabeza y tampoco tengo ya. Medios para resolvérmelo. Entiendo, pero este es un posible medio también porque además nos acompañan dos abogados en el plató que pueden orientarte en un momento dado si lo crees necesario. Mi pregunta es, ¿tú crees que ha ocurrido algo distinto a, digamos, la versión oficial? Es que no sé si mi hijo, o sea, te lo ha tragado. Bueno, no es que no lo sé, tampoco quiero hablar mucho, está mi nieto viendo esto y tampoco quiero hacerle daño. Ya. No sé, es que no tengo respuesta. El Salvamento Marítimo a mí no me ha dado respuesta de que mi hijo esté fallecido, vamos, que no.
que no en ningún momento. El caso es que... Yo quiero saber si mi hijo está vivo, que no se quede en el olvido, que investiguen, que me digan algo, por favor, que me digan algo, porque esto no es vida. No es vida para la gente de la calle, vale, para nosotros no. A la gente, todos los amigos lo recuerdan en su momento, nosotros lo tenemos 24 horas en el pensamiento. Como es natural, no es vida. Eso está claro. Remedio, eso está claro. Salvamento, María, es que... Tranquila, Remedio, te voy a ayudar yo. Vamos, estoy muy nerviosa, ¿eh? Estoy muy mal. Normal, Remedio, ¿cómo no vas a estar nerviosa? Son mucho tiempo. Yo creo que has recibido poca ayuda, ¿verdad, Remedio? En estos años... Ninguna. Nadie nos ha llamado, ni salvamento marítimo, ni para hacernos pruebas de ADN, por si se encuentra... Nada. Por eso estamos muy solos. Te sientes desprotegida, desamparada, de alguna manera, ¿no? Sí, como decíamos, sí. Sí, el apoyo de los amigos y pero eso no tiene, eso tiene que ser cosas más, gente más que me ayuden a otro tipo de cosas, ¿no? El apoyo lo tengo de familiar y amigos. También cuentas con el apoyo de este programa, Remedio, que tú lo sepas. También, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Cuentas con nosotros y en particular con el mío, porque no hay derecho a la angustia de esta madre que busca respuestas y no tiene las que ella cree que se le deben dar. Por cierto, ¿se sabe algo de los otros compañeros? Nada. ¿Tampoco? Yo no sé nada. Si yo creo que la única que no sabe aquí somos nosotros. Los demás lo menos saben algo, nosotros no sabemos nada. Yes. Tu gran... Lo único que no sabemos somos nosotros. Tu gran incertidumbre sobre lo que pudo ocurrir es la respuesta que se te ha dado, según dices, por salvamento marítimo. A los 3 días se cierra el caso de la desaparición, ¿es sí, así? Sí. ¿Y qué te han dicho? ¿Por qué se cierra tan rápido, en tu opinión? ¿Qué te han dicho? Es que no lo sé. La explicación... Bueno, es que hay cosas que tampoco puedo decir. Es que me pongo más nerviosa todavía por esto, porque el salvamento marítimo no le puede decir a mi hija, que es la que hablaba con ellos, sí, que se quedaron sin gasolina el helicóptero. Volvieron, cuando fueron para allá, la embarcación que estaba boca abajo con un motor roto y eso, que desapareció. No me entra en la cabeza, esa explicación no me entra. Vamos, yo no entiendo de eso, pero no creo que una helicóptero... que avistaran la embarcación y que cuando volvieron a repostar... Sí, y que volvieran para repostar, exactamente. Ya no estaba después. No me entra en la cabeza eso, vamos, no le encuentro explicación. ¿Has hablado con profesionales del sector náutico, del mundo de la mar, que te hayan podido orientar un poquito durante estos años? No tengo contacto con nadie, ni conozco a nadie, ni tengo medios para investigar yo por mi cuenta, ya que no sé, no tengo respuesta por otro lado. Según tengo entendido, sin embargo, tú incluso has estado en Marruecos preguntando por tu hijo. Sí, estuvimos en Marruecos, sí, mi marido y yo. ¿Por qué fuisteis a Marruecos, Remedios? No, estoy bien. ¿Por qué? Porque... ¿Te quieres sentar, marítimo, Remedio, escúchame? Sí, Fernando, nos vamos a sentar. Claro. Tenemos aquí el sofá cerquita y nos sentamos aquí, está más tranquila. Escúchame una cosa. Remedio. Remedio, escúchame una cosa. Esto no es un interrogatorio, ¿vale? No, Remedio, ya. Esto no es un interrogatorio. Pero que es duro para mí, el día a día con trimadora. Claro, todo esto supone refrescar el dolor y volver sobre los hechos. Lo que ocurre es que es inevitable para que la opinión pública te conozca cuál es el motivo de tu llamamiento, es fundamental volver sobre los hechos, que por eso estás aquí, para intentar pedir ayuda y para que a través de la televisión además llegue a quien corresponda y si es posible, de alguna manera con tu llamamiento, pues forzar a que se reabran los hechos, pues mira, esa sería la posible solución a tu favor. Pero no hay más remedio que preguntarte, también un poco para que nuestros abogados tengan toda la información y sepan cómo orientarte. ¿Por qué fuiste a Marruecos a preguntar por tu hijo? Pues porque salvamento marítimo, a mi hija, que era la que hablaba, la pobre, porque yo no estaba para hablar, dijo que como había mucho oleaje, ¿no? Sí. Y podía haber sido arrastrado por algún barco o algo, dirección a Marruecos y Argelia. Argelia. Y estuvieron en Argelia, los hermanos de uno estuvieron en Argelia allí, 19 días y no encontraron nada. No encontró y yo fui también a Marruecos, por mi cuenta. Ya. ¿Y a quién preguntaste allí en Marruecos, Remedio? A la policía de salvamento allí de la playa, de las playas, vamos, por si habían encontrado algún cadáver o algo. Ya. Y te dijeron que nada, que no había rastro... Que allí no había rastro de nada, ni noticias de que se haya encontrado a nadie, ni nada de nada. Tuve 3 días o 4... ¿Te parece? No tenía más dinero para seguir para allá y me tuve que venir para atrás. Acompañado de un
de una persona que es de Marruecos, pero vive aquí, que es amigo nuestro. Entiendo. ¿La embarcación fue vista en aguas de Argelia, según la información que yo tengo, o no es correcto? No es correcto. No es correcto, vale. No. Por lo cual, ese extremo y esa pregunta que me han trasladado, la descartamos de que por qué se había parado la investigación al avistar la embarcación en aguas de Argelia. No es así, ¿vale? Y hay que dejarlo, hay que dejarlo bien claro. Que está escuchando Andalucía, el resto de España, seguramente responsabilidades institucionales también, personas que te pueden ayudar, que te pueden responder en el sector de la justicia. Dirígete a ellos, Remedios, ¿qué les quieres preguntar? ¿Qué les quieres decir? Pues les quiero decir que no sé el por qué motivo, que yo lo veo bien, ¿no? Que Salvamento Marítimo tiene que ayudar a todo el mundo y todo el mundo lo tenemos que ayudar mutuamente, pero que dejaron a mi hijo y a los compañeros de él a un lado, sí. Para salvar a otras personas también. Me duele decirlo, pero es así. El motivo no lo sé. Es persona, mi hijo es persona y los que iban con ellos eran personas también. Y no se puede dejar de buscar a personas. Y me quiero, como me ponga nerviosa, voy a hablar cosas que no quiero y no. ¿Tú crees que la labor de rescate que se llevó a cabo no se hizo en condiciones? Y esta es la denuncia que ella verbaliza, ¿no? Y proyecta a través de los medios de comunicación, en concreto hoy en Tiene Arreglo. Rafa Soto, abogado, no sé si tiene alguna posibilidad, remedio de pelear esta historia por alguna vía. Sí, es que hay una emoción de entre rabia y sentimiento y de todo que bueno, me pongo peor. Sí, normal. Tranquila, en la medida que te sea posible. Vamos a... Te animo a que escuches también a los profesionales, para que, bueno, por lo menos tengas una información más clara y a ver si eso te puede... ojalá pudiésemos ir mucho más allá. Remedio. Por lo menos que te sientas acompañada y que eso sirva de algo, un poquito de alivio, es lo que yo quiero llevarte. Adelante, Rafa. Vale. Remedio, buenas tardes. Puedo imaginar por lo que estás pasando. Lo que sí te puedo decir es un poco reiterar lo que ya he dicho en alguna que otra ocasión y además un caso parecido que vino aquí. ¿Tú cuentas con la ayuda de un profesional, de un abogado en relación a esta cuestión? Nada. Bueno, pues te invito a que vayas al colegio de abogados, además, vuelvo a insistir, es gratuito, para pedir ese asesoramiento. Es loable que vayas a Marruecos y que te intereses, pero eso es compatible con la acción judicial, digamos, dirigida por un letrado, que sin duda te va a abrir muchas puertas. O sea, tú le animas a que vaya al Colegio de Abogados de Sevilla en este caso. Sí. Y que, como en el caso anterior, que a través que nos encontramos muchos días con esta misma situación. Exacto. ¿No? Justicia gratuita existe, la hay, simplemente. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se pide un abogado de oficio? Pues mira, hay diferentes posibilidades a través del servicio de orientación jurídica, que normalmente puede estar o en el juzgado, o en el Colegio de Abogados, o a través del propio Colegio de Abogados, que sin duda en ese sentido le orientan. También para mí es importante hacerte llegar la posibilidad de establecer una relación con el cónsul de allí. Es decir, es bastante probable que a través de los consulados y entre bambalinas haya determinados aspectos que tú puedas averiguar. Y eso se hace con un abogado, lógicamente. Eso se hace con un abogado y bueno, se puede hacer consulado también en Marruecos, ¿no? Perdón. Sí, claro, donde tú consideres que debes dirigirte. En este caso hemos descartado Argelia, en Marruecos. Sí. Marruecos. Y bueno, Remedios, lo que sí te puedo decir es que efectivamente cuando pasan una serie de años hay unos efectos, digamos, a nivel civil que se producen cuando, o sea, la desaparición es más de 5 años, pero eso nos obvice para que la investigación sobre lo que sucedió con tu hijo y sobre las otras dos personas se pueda reabrir en cualquier momento. Es decir, eso se puede reabrir en cualquier instante. En cuanto haya otro indicio, otra prueba, la investigación se va a reabrir. Eso es importante que también lo sepas. Hasta noviembre no hace los 5 años. Pues entonces estamos en plazo, Remedios. Estamos en plazo y sería muy interesante que el lunes mismo te dirijas al Colegio de Abogados de Sevilla y por supuesto, veles por tu derecho a través de un abogado de oficio. ¿De acuerdo? Si no puedes tú, pues algún familiar que lo pueda hacer. Remedios. ¿Vale? Yo soy la que tengo el portavoz de tu familia, que por lo demás eres la madre de la persona a la que se busca en este caso, que es a su hijo, a Manuel Ríos, 25 años, el día de la desaparición, 3 de noviembre, 2009, en la mar, en unas circunstancias que para su madre no están aclaradas, y pide respuestas a través de un abogado. Ese camino va a ser más fácil. Por lo pronto, cuentas con nosotros para cualquier duda y para insistir en el llamamiento. Remedios, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias muchísimas a ti siempre. Gracias. Este aplauso para ti, con nuestro ánimo. Gracias, Bea.
A esta hora, 1:31, vamos a desvelar el rostro de los protagonistas de nuestro homenaje del viernes. Alguien, un ser querido, quiere decirle algo muy importante y que nunca ha tenido oportunidad y quiere hacerlo delante del mundo entero. Aquí vemos a nuestra pareja protagonista. En este caso, Pepe, de 82 años, y Paca, de 70 años. Ya, ¿con qué jóvenes están? Ya me has pillado. Imagen retrospectiva, el blanco y negro, canta por sí solo. Efectivamente. Y aquí los tenemos ya andando el tiempo, junto a sus hijos, junto a sus nietos. Quiero contaros que las bodas de oro de Paca y de Pepe fueron el pasado 18 de mayo. No pudieron celebrarlas por las circunstancias económicas que atraviesan, tanto ellos como el resto de sus familiares. La tarta que le llevaron los amigos y el momento, de compartir la alegría también lo estáis viendo por las fotos. Los tres nietos son hijos de su hijo Francis y también quieren sumarse a este homenaje. Ellos cuidan a sus nietos. Ellos cuidan a sus nietos y se han hecho cargo de ellos porque la madre de los chiquillos se marchó hace 2 años y medio. Y mientras que el padre trabaja, pues son ellos quienes cuidan de los nietos, ¿vale? Se han hecho cargo de estos chiquillos. Por cierto, cuando la mujer de Francis, cuando la madre se marcha, los niños tenían 15 meses, 6 años y 7 años. Y Francis, el padre, pues está tremendamente agradecido a los abuelos pues por haber estado en todo momento y en las circunstancias tan, tan duras y tan desagradables, pues apoyándolo, ¿no? Dice que sin ellos no habría sido posible salir adelante. Yo no voy a entrar ahora aquí a valorar ninguna reacción, y menos sin conocer yo más datos, ni si qué ha hecho la madre, ha dejado de hacer la madre. Yo os traslado los hechos, ¿vale? ¿Quién nos ha llamado para el homenaje? Nos ha llamado Rosa. Rosa es una amiga de la pareja. Ha viajado con ellos muchas veces, ¿eh? Y ahora, como ellos no pueden ya viajar por los niños y por las circunstancias económicas, pues claro, cuando te haces cargo de tres chiquillos en esta fase de la vida, que ya lo que toca es descansar, etcétera, etcétera, pues el presupuesto se multiplica. Tres chiquillos. Es con dos y va uno, ¿eh? Como puede, pues con tres. Y entonces la amiga ha dicho, yo les quiero dar un homenaje y una alegría y que celebren las bodas de oro otra vez, si hace falta, y que lo sepa el mundo entero. Un poco lo que tú me has comentado antes, Paco, lo que tú nos has comentado, Francisco, de la vida y de las circunstancias y de hacernos cargo de los demás, ¿no? Un poco lo que yo siempre quiero subrayar en Tiene Arreglo, que estas historias de vida que pasan inadvertidas, que sean protagonistas. Pues eso es, que estos abuelos que se han hecho cargo de sus nietos sin pedir nada a cambio, más que una sonrisa y verlos crecer sanos y fuertes y con cariño, pues que tengan su homenaje y que tú los conozcas. Por cierto, si quieres homenajear a alguien, pues que nos llames, ¿eh? Que nos llames al teléfono del programa y que nos ponemos en marcha para hacer realidad la alegría de quien lo merece. Vamos a por ello. No tienen ni idea, ¿eh?, nuestros protagonistas. Ya estoy yo pensando en la cara de asombro. Para bien. Y con su ídolo musical, ¿eh? Con su ídolo musical. ¿Quién será? Ese no te lo voy a decir. Benalmádena, Málaga, aquí está esta familia, ahí está el equipo con Amanda Párraga. Amanda, ¿con quién estás? Bueno, Fernando, voy a hablar bajito. Ah, vale, perdón. Estamos en la tercera planta. Estamos en la tercera planta y ellos viven arriba. Ajá. Y bueno, ahora mismo me encuentro aquí, estamos expectantes a ver cómo se van a llevar, pues cómo lo van a vivir esta sorpresa. Y estoy con Rosa, que es una de las mejores amigas de este matrimonio, de Paca y de Pepe. Y estamos pues también con su hijo Francis, que bueno, es los dos cómplices que hemos tenido para poder llevar a cabo este homenaje. Si te parece, pues bueno, hablamos un poquillo claro con ellos, sí, a ver claro por qué estamos haciendo y por qué estamos... ¿Tú sabes lo que me hace a mí gracia de este momento, Amanda? Que también yo me pongo a hablar bajito así, y le dice un día a una señora, claro, oiga, ¿y usted por qué los viernes habla tan callandico que le tengo que abrir a tope el volumen de la tele? Le digo, lleva razón la señora, pues yo me contagio para que no me escuchen los portadores. Es que así es más bonito, Fernando, así es más bonito, todo el mundo aquí en silencio. Sobre todo que yo no quiero que se enteren antes de que tú llegues. Bueno, Paca. Bueno, Paca. Rosa. Perdón, Rosa. Perdón, que tengo Pepe y Paca puesto allí, no hay hombres en la tableta. Rosa. Sí. Rosa, amiga mía. Dime, ¿por qué? Dime, ¿por qué les quieres dar este homenaje a tus amigos? Cuéntame. Porque se lo merece. Eso está claro, pero ¿por qué? Porque es que no puedo hablar.
Ay, por favor, la emoción que no puede con ella. ¿Qué representan para ti tus amigos, Rosa? Mucho. Representan mucho para mí. Cómo es Paca? Excelente. Ella y él. Y él es Pepe. Es Pepe. ¿A ti te contaron, nos vamos a hacer cargo de los nietos? Sí, no, yo estaba también presente. Tú estabas. Ellos lo han pasado esta mal. Esta historia la llevamos todos, sí. La lleváis todos, lo han pasado mal, pero por otra parte, sí. Tienen mucha fuerza, ¿no? Para sí, seguir claro. Adelante. Si no tuviera fuerza, no podía. Claro, claro. Mirar. Para volver a ser padres de nuevo, ¿no? Lo son, de hecho, pero para no ya comportarse como abuelos, sino también como padres, ¿no? De estos chiquillos. Como padre, sí. Muy bien, amiga. Como padre. Y ahora con Francis, que te voy a dejar un poquito tranquila. Vale, vale. Que te veo pasando un ratillo, pero este ratillo tiene que ser positivo, ¿eh? E ilusionante. Francis, cuéntame, ¿quiénes son Pepe y Paca para ti, amigo? Pues aparte de mis padres, pues para mí lo son todo, ¿no? Han sido mi apoyo en todo lo que a mí me ha pasado y bueno, seguramente no lo hubiera conseguido sin ellos. No sé qué hubiera hecho yo si no hubieran estado ellos ahí. Momento muy duro, muy, muy, muy duro para ti. Sí. Te sentiste muy solo, supongo. Imagínate, ¿no? Me encontré de golpe y porrazo con tres niños chicos, yo solo. El más chico con 15 meses. Y claro, trabaja y que trabaja, tampoco podía dejar trabajo para estar cuidando a los tres niños. O sea que imagínate si no hubieran estado yo ahí. Si no tienes ahí a tus padres, no hubieses podido seguramente lo anímico tirar hacia adelante o no de esta forma. Y es lo que tú has dicho, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, que más que abuelos son sus padres. Son sus padres. Están creciendo de padres. ¿Cómo están los niños, por cierto? En este momento. ¿Cómo están los chiquillos? Ellos muy bien, muy felices. ¿Y con sus abuelos qué tal se llevan? Bien, bueno, tiene sus cosillas, pero, claro. Pero bien. Cosilla de niño. Normal. Pero muy bien. Muy bien, están muy felices los tres. Ahora después voy a presentar yo a otro superabuelo que tengo aquí en plató. Que también tiene que tener su genio, lo tiene de hecho. Y un gran corazón, si son las cosas en la vida. Pero antes, si os parece, vamos ya a subir sigilosamente por la escalera. Sí. Vamos, Rosa, primero, tú te tienes que esperar, Francis. Primero vamos a subir con Rosa. Creo que eres la segunda parte de la sorpresa. Permíteme que te denomine de esta forma, ¿eh? 1:39. Alegría en directo. Alegría e ilusión en directo para quien lo merece. Eso tiene arreglo también, en particular los viernes. Queremos colaborar en la sorpresa y en el homenaje a quien lo merece. Y por cierto, no os perdáis al ídolo musical, que viene ya por ahí, ¿eh? Y la cara, este es el primer momento. Amanda, este es el primer momento. La cara de los protagonistas, que no saben nada. Esto no lo podemos perder, la cara de estos dos protagonistas que no tienen ni idea, Fernando, ni idea. Así que bueno, si quieres llamamos ya. Hombre, por favor, cuando tú quieras. A ver si no tardan en llegar. A ver quién hay, quién hay. ¿Quién es? Es Paca. Aquí está Paca, aquí tenéis a la primera protagonista. Esto es lo que tú te has llevado, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Paca! ¿Qué es lo que tú te has llevado, que te has llevado, chiquilla? ¿Tiene arreglo? ¿Qué? ¿Del programa tiene arreglo? Que Rosa tiene que decirte una cosa. Ahora estoy... ¿Esto qué, ahora? Porque por aquí va a escuchar a Fernando. Que no escucho. Ahora va a escuchar, claro, va a escuchar a Fernando. Va a escuchar todo el programa y te vas a enterar de por qué estamos aquí. Paca, buenos días. ¿A quién le escucho? Paca, buenos días. Fernando. Soy Fernando, el presentador de Tiene Arreglo, de Canal Sur. Buenos días. ¿Me escuchas, Paca? Estoy temblando, ¿eh? Estoy temblando, entra. ¿Vamos para adentro? ¿No dejas entrar en tu casa? Venga, vamos para adentro. ¿Y Pepe? ¿Dónde está Pepe? Pepe. Pepe está ahí, pero ¿esto qué es? Pepe está ahí, pero ¿esto qué es? A ver, Pepe le vamos a colocar también. Pepe está ahí, pero ¿esto qué es? Ese niño. Chiquillo también. Claro, está con los abuelos. Está con los abuelos. A ver. Los otros están en el colegio. Pepe. Paca. Vaya jaleo que se arma cada viernes en un hogar de Andalucía. Hoy, mira, estoy temblando ahora mismo. No te puedo ni contestar.
Ahora mismo no te puedo contestar, Fernando, hijo. Nada, tranquila. Con lo que me gusta de verte. Muchas gracias, bonita, gracias. A mí también. A ver, que esto es un lío. Un momentito, Fernando, un poco de organización. Un poquito de... De organización. ¿Está Andalucía entera metida en el salón? Pues normal, que no quepamos, claro. Aquí está todo el mundo, pero mi... ¡Paca! Esta mañana no me has visto, ¿no? No te he visto. ¿Por qué no te han dejado verme? No, porque está aquí una tía mía. Sí. Esta es mi tía, tía de esta mujer que me ha hecho esta trampa. Ya no es la amiga, es esta mujer que me ha hecho esta trampa, ¿eh? Es el gancho, Paca. Claro, si te ponen canal azul, te entera. Me tiene, llevo 3 o 4 días que estoy sin dormir. ¿Por qué, Paca? ¿Por qué? Porque, y ahora me ha desaparecido mi hijo, el otro hijo, me ha ido todo el mundo. Todo el mundo se ha quitado del medio, todo el mundo colaborando con la sorpresa. Pepe. ¿Qué está viendo? Pepe, buenos días. Mañana se está bien. Buenos días. Soy Fernando, de Canal Sur, del programa Tiene Arreglo, Pepe. Sí, ya te conozco. Ya me conoces. Te veo casi todos los días. Esta mañana te he estado viendo, esta mañana. Uy, menos mal que no he dado ninguna pista, porque no, si no te hubieses enterado tú que eras el protagonista de nuestro programa de hoy. ¿Cómo? Bueno, escúchame, Pepe y Paca. Os ha invadido Canal Sur el salón de casa, por un motivo. Y el motivo lo sabe nuestra amiga, vuestra amiga Rosa, cuando quiera, Rosa. Esto es para tu aniversario de boda. Y por lo buena abuela que eres, y buena madre. Me ha caído los oídos. Me ha caído esto. ¿Qué me dices, Paca? Que me había caído el negocio este. No te preocupes, a mí se me cae cada dos por tres se me cae el pinganillo. Este, claro, cada dos por tres se me cae. ¿Cómo soy? Hay que ver las cosas que me hace con lo fea que me pongo llorando. Tú es imposible que estés fea, imposible, Paca, imposible. Oye, vamos a ver, nos ha dicho Rosa, sí, Fernando, que tiene un motivo más para estar con vosotros. Venga, adelante, Rosa. Venga, la boda de oro, esta te la damos entre todos los amigos, un recuerdo de tu aniversario de boda. Muchas gracias. Y el ramo de flores. Por aquí. Y el ramo de flores. Oye, en un instante se ha llenado el salón, ¿eh? No cabía nadie. Aquí tengo la tita que me ha estado toda la mañana diciendo que su sobrina tardaba. Son los amigos que se van de viaje. ¿Recordáis que antes hemos adelantado un poquito? Te lo mereces, tú y más. Muchas cosas te merece. Te quiero, mi vida. Paca está muy emocionada. Fernando, no me pongas la tele. No, ¿qué va? Si hemos puesto la radio directamente. No te preocupes. Es la radio. No lo escucho. Paca, ¿me escuchas? Sigue tú, Amanda, porque ahí tenéis un jaleo tremendo. Y para sí, que me pueda escuchar... Vamos a intentar organizar esto, mira. A mí también se me ha caído el pinganillo, lo decía con antes. Esta manita. Dime. Y esto, la placa, si te parece, que creo que no la hemos leído, pues la va a leer ahora Rosa, para que nos enteremos qué es lo que, claro, qué es lo que sí. Pone, que yo tengo claro mucha curiosidad, igual que todo el mundo. Mira, boda de oro, para Paca y Pepe, con todo el cariño de vuestras amigas, el 10 de mayo del 2014. Gracias. Fernando, ¿no está viendo? Claro que está viendo. Fernando. Dime, Pepe. Pongo la uría grande de pie, Málaga. Todo, donde está toda mi familia. Ah, y este que me ha tenido engañado, que aquí está mi hijo. Ahí está el gancho, ahí está. Está entrando, Francis. Paca y Pepe están muy emocionados. Fernando, esta es la criatura que está pasando tanto. Por la presencia de su hijo. Este que está pasando mío tanto por lo que hemos contado. Paca, ¿por qué está pasando tanto tu hijo? Cuéntame.
pues porque su mujer ha desaparecido, está ahí, yo he dejado a mis tres niños chiquitos. Pero no llores más. Ahí, eres la protagonista, ahí. No llores más. Ha dejado a mis tres niños chiquitos, con uno me ha dejado con un año, el otro con seis, otro con siete. Y ahora una pila de trampa que me ha dejado. Y no podemos llevar esto en el mundo. Paca, ¿sabes una cosa? La que nunca se ha ido eres tú. Y madre es la que cría. Yo decía antes, si tu hijo está de acuerdo, que vosotros sois abuelos, pero sobre todo sois padres de estos nietos a los que tratáis como hijos, o incluso mejor, como solo sabe hacerlo un abuelo o una abuela. Pero el padre de las criaturas, tu hijo Francis, quiere deciros algo. Adelante, Francis. ¿Qué hemos dicho yo? Tienes una carta, según creo, ¿no? Sí. Sí, porque Francis también está muy emocionado. Dice, yo mejor lo leo, porque si lo digo, sí, no me va a salir bueno, igual. A ver cómo me salen las palabras. Bueno, le quiero dar las gracias, ¿no? Le quiero dar las gracias por todo lo que estáis haciendo por mí y por mis hijos. Que si no fuera por vosotros, yo no hubiera salido adelante jamás. Y que ojalá llegue algún día en que os pueda recompensar de alguna manera todo esto que estáis haciendo por mí. Porque para mí soy los mejores padres y los mejores abuelos del mundo que hay. Y lo único que te puedo decir a ti y a papá es que os quiero mucho. Gracias. Gracias. A Fernando, que gracias a ti. Gracias a ti. Que eres una bella persona. Gracias. Bellas personas vosotros, tú y tu marido, por este gesto de generosidad. Como siempre digo, no todas las madres, no todos los padres son iguales, ni todos los abuelos, ni todas las abuelas sois. Un programa muy bonito que estáis haciendo, hijo. Soy digno de protagonizar, por supuesto que sí, a esta hora. Que tantísima gente pegada a la televisión de ser los protagonistas en Canal Sur. Muchísimas gracias. Paca, ¿qué significan para ti tus nietecillos? Cuéntame. Pues mira, la mejor está feo de decirlo, pero más que mi tío, lo digo para que me entere toda España, más que mi tío, que eso no se hace con ninguno niño, con unos niños tan chiquitos, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, Fernando, eso duele mucho. Está claro. Duele mucho, Fernando. Está claro. Pero Paca... ¿Y cuando llegue? ¿Qué yo? Yo quiero que hoy sea un día feliz para ti. Un día para estar con tus nietos, para estar con tu hijo, para estar con tu amigo. Sí. Han querido decirte delante del mundo entero gracias. Y yo quiero que lo vivas hoy con ilusión y con esperanza. Porque quiero que sepas... Que de alguna forma hoy toda Andalucía celebra contigo vuestras bodas de oro, que tú lo sepas. Gracias a todos, gracias por todo. Y que no queda aquí la sorpresa, espérate que todavía hay más, Paca, que si tú crees que ya ha pasado el soponcio, que no, que todavía ahí tengo más para ti. Que me voy a quedar muerta. Espérate, antes de nada, tengo un abuelo, con permiso de tu marido, enamorado ya de ti. Sí. Germán Nava, sí. ¿Qué le quieres decir a esta familia? Me ha pillado en un momento con el acelerador bajo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que qué bonito es que veamos todos cómo en Andalucía cualquier cosa nos une. Cualquier cosa nos une. Y es verdad que sí. Huyendo de los grandes, de los grandes edificios, de los coches, de las velocidades, de los, pues sí, del estrés y todo, pero hay una cosa que como produzca un sentimiento, nos unimos todos y hacemos un bloque. Eso es lo bueno. Pues muchísimas gracias. Referente a tu hijo, porque vosotros sí, ya tenéis la vida hecha, o casi hecha. Tenemos... tu hijo es el gran afectado por esa... Yo creo que persona completamente, no sé, fuera de nuestros sentimientos normales, que es capaz de abandonar a uno hijo. Pero bueno, vamos a quedarnos con los que están, con los que unen, con los que fortalecen. Sí. Y por cierto, hablando de sorpresa, Paca y Pepe. Sí. Paca. Tío. Escuchadme ambos. La agencia de viajes Amelia os regala un fin de semana en un hotelazo de Marbella, para que disfrutéis.
allí, yo no sé ni dónde está Marbella. Te van a llevar. Yo no... Te van a llevar. Te van a recoger. Te van a recoger a ti y a tu marido y os van a llevar a un hotel para que disfrutéis de ese fin de semana. ¿Cómo tortolito? ¿Qué hago con mis niños? ¿Qué hago con mis niños? Hemos quedado con tu hijo en que ese fin de semana se queda con ellos. ¡Está! ¿Pero quién es? ¡Su pierde el tiempo arrugada! ¡Con su pelo plateado! ¡Su pierde el tiempo arrugada! Yo recuerdo de pequeño la nana que me cantaba y me daba un caramelo. Pa' que una oración rezara, pa' que una oración rezara, y me quedaba dormido con el eco de su nana. Gracias, señor, muchas gracias por tenerla tan bonita en su boda de oro. Con 70 primavera parece una virgencita. Francisca, ay, mi amiga buena. Ay, ¡qué grande Manolo Horta! ¡Grande Manolo Horta siempre! Respondiendo a la llamada. Solamente una cosita. De quien pide su presencia. Que no me deja ni un minuto para decirte cosas. Espérate, estoy Manolo. Aquí dándole la sorpresa a Francisca. Manolo, sí. Manolo, aguanta de que me matan. Dame un minuto solo. Son 60 segundos y vuelvo contigo. Manolo Horta, llevando vale, alegría contigo, si no un tengo, viernes si, más si a la no familia. No vengo más, ¿eh? Un minuto. Solo un minuto. Llevando alegría a quien lo necesita, a unos abuelos que se han hecho cargo de sus nietos, tres chiquillos, su hijo, el padre de las criaturas, se lo ha querido agradecer. Tienen ya un fin de semana, si lo desean, pagado en Marbella, en un hotel. Tienen ya la presencia, y eso es lo más importante, de su hijo, de sus amigos. Quieren celebrar con todos las bodas de oro y de Manolo Horta, que es Paca, tu ídolo musical, yo... según creo. Claro. ¿Cómo? Claro, esto es que me lo traía a mi casa con otro más, a mí no me importa. ¡Ole! Yo lo lavaba, lo planchaba y le daba de comer. Que ¡adelante, me Manuel! Que sí, Fernando, es que me dejan un poco tiempo siempre. Mira, yo mañana estoy en el polígono La Estrella, aquí en Málaga, para sí. todos los malagueños. Sí. En el polígono La Estrella, en Raíces Flamenca, Raíces Flamenca. Y la voy a invitar sí. y le voy a dedicar a la sevillana esta que le gusta a ella tanto de la madre. Estupendo. Pues... Mañana, después, mañana quiero mandar un saludo a una señora también que es como ella, fan mía, que es Modesta, de Mollina. Ajá. Y te voy a decir un consejito nada más. Si te quedas en un hotel, quédate en el Málaga Nostru. ¿Eh? Bien, toma nota. ¡Vale! Toma nota. ¡Fernando! Por cierto, Manolo Horta, 7 de junio en sí. Huerca Lovera, 8 de junio sí. en Conil, ¿correcto? Exactamente. Pues pero quiero esta, que sepas... Mañana estoy aquí en el polígono La Estrella. En Raíces Flamencas, en Málaga. Ellos. Para sentarle en la primera fila y cantarle, bajarme del escenario y cantarle lo que ella me pida. Quiero que sepas que te dejo poco tiempo porque no hay más, pero que tienes el minuto de oro para ti. Y mañana... Y ni sé de dónde estoy. No te preocupes. Manolo, cántale un adelanto. Un adelantito, Manolo. Un adelanto, pues le digo nada más que... Chiquilla, qué guapa está. Por ti no pasan los días, yo te sigo viendo igual. Nunca me imaginaría que te volviera a encontrar. Es que para comerte, yo, es que para comerte. Oye. Manolo. Sí. Manolo Horta. ¿Qué? Dime. Que te quiero mucho, amigo. ¿Qué? Y yo a ti te quiero porque eres un gran tío, una buena persona y estás haciendo un programa de los más bonitos que están saliendo en la televisión. Te lo digo yo de corazón. Gracias de corazón. Gracias por ser tan buena gente y tan solidario, Manolo. Gracias. Para la temporada que viene me meten nómina. ¿Tú sabes por qué estás con nosotros? Porque lo quiere la gente, Manuel. Porque la gente te quiere mucho y te llama continuamente. Por eso. Gracias. Igual que a ti te quiere mucho la gente. Eso te lo digo yo, que soy uno que te veo. Cada vez que tengo un momento te estoy viendo. Y lo bien que lo hace todo y lo que a gracias, todo el mundo amigo. Quiere. Así que los importantes abrazo sois... de todo el mundo para ti, para todo tu equipo. Bueno, muchas gracias, Manuel. Lo importante sois ahora vosotros y sobre todo...
Paca, Pepe, su hijo Francis y los nietos. Familia, disfrutad mucho de este día, que hemos querido que sea muy feliz para vosotros, Paca, porque os lo merecéis. Un beso enorme. Gracias, gracias, Amanda. A vivir. Igualmente, a vivir, gracias. Salud. Gracias. Como siempre te digo, cada mañana la vida tiene arreglo en Canal Sur. Para eso estás tú, ¿eh? Te espero el lunes a las 10:30. Feliz fin de semana. Disfrutar la vida cada segundo. Paladear cada instante. Disfrutar la vida. Un beso. Gracias. Hasta luego.